armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Belunartis Historia Militar. El gran valor de nuestro reciente avance reposa en que hemos expulsado al enemigo de las posiciones elevadas y anulado su capacidad de observación. Una vez aseguradas estas alturas y hechos fuertes en ellas, no es necesario continuar el rápido avance. Atacar ladera abajo, expuestos al fuego de las laderas de más adelante, es extremadamente difícil, y ahora en el frente occidental es el momento de un laborioso periodo, con el que estamos familiarizados en el son de martilleo sistemático y asalto de posiciones aisladas ninguna de las cuales puede atacarse hasta haber conseguido otra masa resguardo ofensivas aliadas 1917 cuarta entrega de la serie la gran guerra frente occidental Soy Francisco García Campa y esto es Belunartis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar a la Gran Guerra para conocer el Frente Occidental. Para ello contamos con la ayuda de un viejo amigo del canal, Antonio Muñoz Lorente. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, podéis ayudarnos dando a me gusta, dejando un comentario. Y también, si queréis, compartiéndolo en vuestras redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas. También, si sois Belun Arteros, nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com barra También, si queréis, aquí en YouTube o en iVoox e o si queréis un donativo esporádico en Bizum o en Paypal en el teléfono que aparece en pantalla y en la descripción de los programas pero ya no os molesto más y damos comienzo a este viaje a la gran guerra con nuestro amigo Antonio Muñoz Lorente Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Francisco? ¿Qué hay? Un placer Vamos a, a volver a, por, por desgracia a, a las trincheras ¿no? y al barro del campo de batalla en uno de los años más fatídicos de este tipo de guerra, ¿no? Sí, sí, 1917 es un año, eh, ya lo veremos ahora, en que se en que se inventan muchas cosas y es un callejón sin salida, en verdad, mm. en, la, en la guerra. Eh, al, al comienzo de 1917, para para digamos explicar un poco el contexto geopolítico sin el cual es, es imposible eh, entender digamos la por qué, por qué es por qué se dan las batallas ¿no? de, de 1917 ninguna de las cuales tendrá un carácter decisivo y costarán miles y miles de, de vidas humanas ¿no? bueno. eh, el, el contexto geopolítico es un contexto de, de agitación en ambos bandos. A principios de 1917, la guerra ha alcanzado un nivel de ferocidad y de empleo de recursos, de exigencia de, de empleo de recursos, absolutamente inimaginable en 1914. Recordemos que en, en 1914 se había dicho a los soldados que iban para Navidad: estáis sí. en casa. Pues, pues para Navidad, ni para la Navidad no del 14. De no, no dijeron, sí. ni la del 14, ni la del 15, ni nada, ¿no? Entonces, venimos, de hecho, venimos de los dos programas anteriores, o sea, venimos de Verdun y de, del Somme, que han sido carnicerías impresionantes y extraordinarias y que, y que han desgastado a los dos bandos de forma absolutamente inmisericorde, ¿no? Eh, lo que digo, o sea, el, los dos contendientes están completamente agotados. En el Frente Occidental, a comienzos de 1917... Los alemanes tienen 154 divisiones aproximadamente, es decir, 2 millones y medio de hombres, uh -huh. y los aliados tienen unos 190 divisiones, que son 3,9 millones de hombres. Son 1,2 millones de británicos, 2,6 millones de, br de franceses y unos 100.000 belgas, 90.000, 100.000 belgas que ocupan el extremo norte del frente. Eh, teniendo en cuenta que los alemanes defienden y los aliados se empeñan en atacar, esta diferencia que no es sustancial en verdad impide por... no y se reduce no porque el atacante claro. teóricamente siempre tendrá más eh, necesidad de hombres que el defensor claro, ¿no? claro entonces en esta es una situación en la que ni los atacantes ni los defensores de hecho pueden llegar a una resolución decisiva de la guerra no uh -huh. luego está la retaguardia la retaguardia si digamos si si el frente está mal y los soldados empiezan ya a, a notar, digamos, un, una guerra que no se acaba, digamos, ¿no? Eh, en, en el frente interno, que es muy importante porque ya lo hemos explicado varias veces, es un, es un frente que es una, es una guerra total y por lo tanto el frente interno es tan o más importante que el frente de batalla. Pues, por ejemplo, en Francia, eh, los trabajadores de las fábricas, por ejemplo, que muchos son obreros especializados, que no han tenido que ir al frente porque se necesitan. En las fábricas, para la claro. producción militar, eh, tienen, tienen sueldos altos y tienen, y por lo tanto tienen la moral todavía bastante alta. ¿no? Aunque están, digamos, más sometidos a la propaganda pacifista, y hay que matizar eh, esto del, del tema del pacifismo durante la Primera Guerra Mundial, eh, porque no es un movimiento, no es un movimiento pacifista, sino que lo que hay es un cansancio claro, de las ¿no? de las personas ante la guerra. ¿no? no hay una oposición a la guerra, sino que la gente ya no puede más. Exacto, y tampoco hay una oposición al poder. Por ejemplo, en Francia no se pone en duda la legitimidad de la República y en Alemania tampoco se pone en duda la legitimidad del Kaiser, salvo algunos círculos concretos, ¿no? Sino que lo que hay es una idea de decir, pero bueno, o sea, detengamos esto, porque esto no parece que, 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 que se vaya a ningún lado. No, claro, esto, eh, espera, espera, que antes de que sigamos con esto. Eh... Aquí venimos a hablar de tu libro, ¿no? y, y no, no tuve pie para meter el libro El verano de los gigantes, que cuentas el comienzo de la guerra, lo digo por lo que estás comentando, es decir, nadie al comienzo de esta guerra en 1914 pensaba encontrarse en 1917 con tantos soldados desplegados en el frente de batalla, luchando por avanzar metros y muriendo en trincheras eh, a miles. ¿no? Es decir, esto sí. es muy importante para entender la evolución de este conflicto. ¿no? ¿Por sí. qué? Porque como muy bien dijiste, la poca diferencia de los dos bandos hace que se entierren al final. Nadie puede romper el frente. Y, de hecho, el texto que leía al comienzo parecía broma, ¿no? Es decir, en los movimientos dinámicos y el avance tal. Sí, y con, exacto. Con, a ver, aquí avanzamos 5 metros y después ya fui evolucionando en el texto y ya dice que hay que ir poco a poco en el avance, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos sí. hablando de 500 metros, lo que consideran un, un avance dinámico, ¿no? Sí sí, 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 sí. En 1917 las ofensivas británicas, por ejemplo... Avanzarán mucho más que las la del Somme, por ejemplo, de 1916. Ahora enseguida lo veremos, porque la fuerza expedicionaria británica lleva el peso del combate en 1917 en el bando aliado y ha aprendido mucho. Pero ya, ya veremos ahora que, de hecho, lo que vamos a ver es el nacimiento de la guerra moderna, ni más ni menos, uh -huh. ¿eh? el nacimiento de la guerra moderna. Bueno, pues esto no eh, en, en las ciudades, en, en las industrias, por ejemplo, la población francesa. La moral es bastante alta, pero en el campo, donde, por ejemplo, pensemos que el ejército francés en un 80% son, son campesinos, los que sufren las bajas son campesinos, personal mucho menos especializado, que va a la infantería, a los fusileros y por lo tanto es, es más proclive a sufrir más con la guerra. Pues en el campo la moral está y el descontento es, es muy alto, es muy alto. Los alemanes también tienen problemas en la carrera moral, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, han perdido hasta diciembre de, de 1916 los, eh, más de un millón de hombres, han tenido más de un millón de muertos los alemanes, ¿no? 340.000 solo en 1916. Esto es uno de los motivos por los cuales los nuevos jefes alemanes, claro, lo veremos enseguida, deciden eh, abandonar. El, el, las tácticas ofensivas y pasar a la defensiva para economizar, economizar hombres. No hay que olvidar que Alemania lucha en dos frentes, en el frente ruso y en uh -huh. el frente occidental, y también en el frente alemán que, perdón, eh, italiano que va a ir a ayudar a, los, a sus aliados austrohúngaros. ¿no? También la moral de los alemanes, de los soldados alemanes, está bastante alta, sobre todo cuando han pasado a la defensiva, pero en cambio en el, en el, en el frente interno está muy mal. El bloqueo naval aliado ha hecho que ya en 1916, por ejemplo, las patatas en Berlín o en Viena sean muy difíciles de encontrar. Mm. Y el 1916 al 17 los alemanes lo, y los austriacos lo van a recordar como el invierno de los nabos, porque van a tener que comer nabos en vez de patatas porque son ya muy difíciles. El mercado negro eh, es galopante totalmente, o sea, aquello es, aquello es tremendo. La mortandad, por ejemplo, de las mujeres se ha duplicado en un año. Con lo cual, claro, si las chico. mujeres están muriendo en retaguardia. Claro. claro, las mujeres trabajan en las fábricas también. ¿no? Entonces, para entendernos, ninguno de los dos bandos sabe cómo ganar la guerra rápidamente. Además, en diciembre de 1916, Wilson, el presidente estadounidense, ha presentado una propuesta que se llama paz sin victoria. Es decir... Una propuesta de paz a los dos bandos, que los dos bandos renuncien a sus, a sus reivindicaciones territoriales, los alemanes abandonen la parte de Francia que han ocupado, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que ninguno de los dos bandos, lo, los dos bandos ven con alivio que el otro bando rechace estas propuestas. Es decir, que esta es también otra de las cuestiones de esta, prim de esta Primera Guerra Mundial. Normalmente asociamos, por ejemplo, un fanatismo de llegar hasta el final con Hitler. Por ejemplo, ¿no? Pues en la Primera Guerra Mundial se produce este mismo caso. Ninguno de los dos bandos quiere renunciar a los motivos, a los motivos, entre comillas, que les ha llevado a esta guerra. Es decir, eh, no saben cómo acabarla, por un lado, pero por otra parte no quieren decir, bueno, pues sentémonos en la mesa de negociaciones y hay algunas iniciativas, ¿no? Y la, bueno, la más importante, de hecho, es, la de, es esta de, de, de Wilson, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Lo que ocurre con Wilson es que dice, ahora este tío quiere, los, los, sobre todo la entente, ¿no? Eh, Poincaré, perdón, Poincaré, eh, Clemenceau y Lloyd George, el nuevo primer ministro británico, dicen, ahora viene este tío a imponernos como la superioridad moral de Estados Unidos, ¿no? La superioridad moral de un neutral que se pone por encima de nosotros. Y no van desencaminados, ¿eh? en, el, en el internacionalismo de Wilson, en esta, en esta idea de la paz y en victoria, hay una especie. De reflejo del puritanismo de, de, de Wilson de la idea de que Estados Unidos va, digamos, a si va a, gobernar, a determinar el nuevo orden mundial, eh, va a ser eh, va a ser, digamos, eh, su, digamos, eh, subordinando los deseos de estas potencias europeas, que cada vez están más desgastadas y más decadentes a los deseos norteamericanos. Casi se puede decir que 1917 es, entre otras muchas cosas, es el año del atlantismo. Cuando se crea esta relación del atlantismo, ¿no? Que, que la OTAN, digamos, expresará de forma mucho más más, más importante después de la de la segunda digamos guerra que es como. el giro un poco de la diplomacia y, y geopolítica hacia el atlántico hacia eh, el atlántico. Eh, Estados es... Unidos deja el aislacionismo. Que, sí. Que... Fue casi siempre su política ¿no? hasta esa sí. época. Vuelve al aislacionismo en eh, los años 20 y en sí. el 40 vuelve ya a, a ese Atlántico y, y ahora al, al Pacífico también. ¿no? Con Roosevelt, sí, sí ahora el, y ahora al Pacífico, sí, sí. exactamente. ¿no? Eh, entonces, lo más curioso de todo es que al mismo tiempo que eh, Wilson presenta estas condiciones de paz sin victoria, el Soviet de Petrogrado, y al decir el Soviet de Petrogrado no me refiero al, a los bolcheviques. Porque el soviet, de, 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 los, los comités, uh -huh. no, otra, no otra cosa significa soviet, que comité de obreros, trabajadores y, y soldados, eh, es, son ya de la revolución de febrero, es decir, de la revolución la de Kerensky. La, la, la sí. Uh -huh. la, la Revolución de Febrero, la Revolución de Kerensky, ¿no? Eh, y este, este soviet de Petrogrado cuyo digamos cuyo, el origen de, de esta revolución de febrero son las grandes pérdidas sufridas por el ejército ruso y, y en, en, es en, en, en marzo en marzo de, de, de 2000 en marzo de 1917 de hecho sí exacto el, el zar Nicolás abdica ¿no? de, y entonces el, el poder en Rusia es ocupado por un gobierno provisional bien pues este soviet Presenta exactamente las mismas peticiones que Wilson. Es decir, peticiones de paz sin victoria, abandono, es decir, renunciar a ganancias territoriales, etcétera, y volver a la paz. Cuando el gobierno Kerensky, eh, haciendo, cumpliendo sus compromisos con, lo, con el gobierno aliado, siga en la guerra y lance otra ofensiva, la, la ofensiva Kerensky, más adelante, en verano, Lenin, que habrá llegado. Curiosamente, llega a, Pet a Petrogrado en un tren alemán, ¿no? Que le dejan pasar desde Zúrich. El, exactamente el mismo día que empieza la ofensiva francesa en Chemin de Dame, que enseguida veremos, lo que hace es prometer paz. Él se compromete a que Rusia abandonará la guerra, porque Lenin, que no es un pacifista, ni muchísimo menos, lo que entiende es que la única baza para ganar que tiene para ganar el, el partido bolchevique, aparte de dar un golpe de Estado, digamos, es. Eh, transformar la guerra la, esta guerra mundial en una guerra imperialista uh -huh. en la que la población entienda que está luchando por otra gente por otra gente esto no solo lo dicen los bolcheviques ¿eh? lo dicen también algunos soldados eh, británicos franceses y de todas las naciones en los en las trincheras es decir aquello de decir nos, estamos, nos están matando unos tíos que ellos no. Ellos están ganando dinero. Claro, el problema, el problema que, que, que se encontró la, la revolución menchevique, ¿no? Y también al principio eh, Lenin, es que eh, por mucho que quieras dejar la guerra, la guerra continuaba y no, y no eran capaces de dejarla, ¿no? E incluso eh, Lenin ya. Tengo dos programas sobre el tema y. Es muy interesante cómo intentan apartarse de la guerra. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Anthony Vibor sobre la, la... A ver si lo acabo ya. Porque... Bueno, que es, un <laughs> un tocho. es un tocho Y no, no me da la vida. Y es interesante uh -huh. todos los problemas que tuvo la, la, la URSS, ¿no? el soviético, consi consigo mismo por perder, es decir, por, por dejar la guerra tuvo que ceder parte del territorio, no, es decir, tre, tre, eh, tremendo. Sí, sí. Después lo recuperó con suerte, ¿no? Cuando Alemania cayó, ¿no? Pero sí. hay que recordar que Alemania se quedó con control de casi toda Ucrania actual y Bielorrusia y todo el Báltico, o sea. Sí, claro, sí, 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 las negociaciones sí. de Breslitov son uno de los episodios más, eh, esto lo veremos en el siguiente programa, uh -huh. en el siguiente, programa, en, en 1918, ¿no? sí. sí. Empieza en el 17, pero en el 18, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre. Digamos, hay deseos de paz, los gobiernos no quieren o no, o no son capaces de, de alguna manera de, de convencerse a sí mismos de la paz, las poblaciones sí, y hay un callejón sin salida. Entonces, esto influye naturalmente en el concepto estratégico de la guerra, ¿no? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, cuando Estados, Estados Unidos... Eh, entra en guerra en abril ¿no? porque entra en guerra mmm, a raíz de de hecho estaba más o menos previsto pero Wilson, Wilson convence a, puede convencer al Congreso de que entre a raíz de que los alemanes co cometen una torpeza extraordinaria que es la declaración de, de guerra submarina a ultranza ¿Eh? sin, sin, ya, habían, ya habían pensado el almirantazgo alemán ya había pensado en declararla en 1915 la guerra submarina sin ningún tipo de restricciones. Es decir, que según las leyes internacionales, cuando se ve un mercante, cuando un submarino intercepta a un mercante, sale a la superficie, le dice que se detenga, lo registra, etc. Y, y si lleva armamento, tiene que dejar que la, que la tripulación abandone el barco y entonces lo hunde. Uh -huh. si, lleva, si transporta armamento o materias primas relacionadas con la guerra. Pero la guerra submarina sin restricciones, pues los comandantes de submarinos alemanes disparan sin ningún Pero ahí tipo. entra en juego te interrumpo porque es un tema que me, me interesa ahí entra en juego según los alemanes eh, el CUSHIP no ese ese tipo de barco que los británicos eh, usaban mercante pero realmente no era un mercante era un caza submarinos y según ¿Mm? los eh, alemanes dicen no no es que ya no nos podemos fiar de los barcos cualquier barco puede ser un k-ship un barco de, de, de camuflado y nos sí. puede disparar entonces ya no preguntamos directamente disparamos. Eh, sí. No preguntaron. En, en 1915, tanto el almirantado alemán como Falkenhayn, el generalísimo alemán, que ahora ya ha ya plegado, ya, ya hay otros, querían la, la guerra eh, submarina sin restricciones. Pero ya es en 1917 cuando los nuevos comandantes alemanes, que ahora, ahora hablaremos de ellos, la, la, la imponen. Porque se dan cuenta que es, eh, su esperanza es hundir eh, económicamente a lo que ellos creen que es el sostén económico de la entente, que es Gran Bretaña y se equivocan de hecho porque el sostén económico de la entente ya es Estados Unidos no, 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 no. es Estados Unidos, porque porque eh, pensemos que Gran Bretaña dejó de pagar la deuda que había contraído en la primera guerra mundial en la primera eh, guerra mm. mundial, con Estados Unidos en 2010 que se dice poco, que se dice pronto, eh, en 2010 eh, eh, Estados Unidos había concedido a través de banca privada, sobre todo de JP Morgan, había concedido créditos a Gran Bretaña y Francia para continuar las ofensivas. Por ejemplo, la ofensiva de Arras, que enseguida veremos, costó unos 100 millones de dólares. De la época era una barbaridad, ¿eh? 100 millones de dólares. Pero era a título privado, era la banca privada norteamericana, sobre todo ya te digo, el banco de JP Morgan, el que concedía esos créditos. Al entrar Estados Unidos en guerra, es ya directamente el Tesoro americano el que aprueba ayudas para, para Francia y sobre todo para Gran Bretaña. Y, por ejemplo, eh, Mariscal de Campo Haig eh, podrá lanzar su ofensiva en Pachandel, en Messines Pachandel, gracias a los créditos ya directamente eh, estadounidenses. ¿no? O sea, eh, cosa que Wilson le... Le niega estos créditos a Kerensky. Lo cual, lo cual hace que también. Porque hay un hay un capítulo de, de un libro interesantísimo que se llama El diluvio de Adam Tush el diluvio en la guerra, como dice Joy George, que se llama es el diluvio, uh -huh. que en el que hay un, hay un capítulo que se llama El cementerio de la guerra de la democracia rusa. Y es que realmente, aparte de las implicaciones que tenga interiores en la política rusa, es Francia, Gran Bretaña, o sea, Joy-George, Clemenceau. Y Wilson, los que abandonan a Kerensky. Los que lo, lo echan en manos. O bien de los blancos, o bien de los bolcheviques. ¿no? Es un gobierno que no se podía salvar no, de no ninguna manera. La verdad que no. no. tenía ninguna posibilidad, ¿no? Era, era un gobierno que quería instaurar la democracia. Era ¿no? tiempos para gente poco tibia. Sí, era <laughs> el, el centro Era, no era una cosa. Era una cosa. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, ahora eh, digamos el, lo que es el, el contexto estratégico, ¿no? De cómo ha influido esta, esta idea de. Bueno, hay que ganar la guerra cuanto antes, porque es que si no, ni nos va a quedar gente, ni la población va a estar dispuesta, ni nada de nada. ¿no? Claro, eso, eso que tener en cuenta, claro, cuando la gente eh, habla de una guerra de desgaste, eh, suele ser para las dos partes. Es decir, para eh, dos te partes. desgastas tú, pero también desgastas al otro. Es decir, eh, eh, la, la historia es intentar que el desgaste del otro sea muy rápido para que el tuyo no se vea afectado, ¿no? Eh, sí. En este caso, como las dos, los dos bandos tienen una capacidad similar de destrucción, el desgaste es mutuo, no, no hay un desgaste superior en uno que en otro. Es decir, y eso, claro, Exacto. si se alarga mucho, llevaría a, bueno, a, a, a la incapacidad. Lo único es cierto sí. también, claro, que, que cuando hablamos de un desgaste estratégico, como es lo que vas a comentar aquí. La, la capacidad de que un tercero te suministre armas o te suministre eh, comida, Hombre, hombres también y hombres. hombres también, claro, como fue el caso de Estados Unidos, ahí claro. cambia todo el curso de la guerra de desgaste. Sí. Ya eh, afecta más el desgaste a uno que a otro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, las concepciones estratégicas hay que tener en cuenta que, digamos, técnicas, tácticas y las opciones, digamos, de avanzar por aquí o avanzar para allá, en 1917 van a fracasar todas todas, es como, es un año que se los ejércitos aprenden muchísimo pero realmente ninguno de los dos bandos será capaz de decidir de decidir nada, hay que esperar a, al año siguiente, en que por cierto las cosas eh, transcurren de manera anormalmente deprisa, pero ya lo, ya, ya lo veremos en el siguiente los alemanes eligen replegarse a posiciones más, más, más mejor defendidas si quieres puedes poner el, el mapa el mapa 1 el mapa 1 el cero, no. eh, el cero no. El cero no. El cero luego. Eh, yo número así. ¿Por qué, no, ¿Por qué no he numerado el uno? El... El, 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 el mapa 1, el mapa que a ver si lo cuento yo también. Un momentito. Eh, esto es, esto es el directo, ¿eh? Esto es, ah, es, esto es el, el vivo y el directo. Igual que me pasó al principio, eh, que iba lento un poco el ordenador y la gente lo veía sí. en el vídeo, era porque estaba actualizando lo que te dije, el, el drive, <laughs> las fotos. Y dije, no, esto lo paro, que me está petando el ordenador y me va. <laughs> pues tenemos aquí el mapa de la operación Alberich, ¿no? Una de ellas. El, el mapa 1 es, es es digamos, es un mapa mm, eh, de todo lo que vamos a hablar. De hecho, esto de todo lo que vamos a hablar. Be, be, el, el, el oyente puede ver el, que, el espectador, ¿no? Porque el oyente no es el espectador. Puede ver, ¿no? Eh, hay un cartel, una cartela de color rojo en el centro, la operación Alberich, ¿no? Esta operación, eh, el nuevo mando alemán, eh, eh, el von Falkenhayn, que era el comandante supremo eh, alemán, en, eh, que es el que dirige la operación tanto en Verdún, el que, el que idea la operación en Verdún, como la mitad de la batalla en el Somme, es ahora rele, es relevado en, en el verano de, de no, es en otoño de 1916, por, por la pareja Hindenburg-Ludendorff, uh -huh. que son eh, Paul von Hindenburg eh, y su jefe de estado mayor, eh, ¿cómo se llama de nombre? Es que no me acuerdo. Eric, Eric, Eric Ludendorff, ¿no? Eh, no von Ludendorff, eh, como a veces dice la gente, no, este es, es plebeyo, no es patricio, ¿no? Este es igual que eh, el, 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 el von Paulus. Que, que fue, sí, que, que, no era, que no era von Paulus. Claro que... no, no, no era von Paulus. Entonces, eh, esta pareja, que prácticamente actúa como una especie de pareja, de hecho, eh, eh, impone otras, otras leyes completamente diferentes en el frente occidental. Ellos vienen del frente oriental, han tenido un gran prestigio en las batallas del frente oriental desde 1914, ni siquiera la ofensiva Brusilov rusa de 1916, que prácticamente ha aniquilado al ejército austrohúngaro, ni siquiera esta ofensiva ha conseguido erosionar su prestigio y entonces deciden eh, evacuar. Lo que se ve en el mapa, que es, eh, digamos, el frente, la parte del frente que está como punteada en gris, lo que hacen es retroceder a la línea gris continua que hay más atrás. Evacuan lo que se llama el saliente de Noyon. Eh, le llaman el saliente de, de Noyon, que está, digamos, lo que es el, el antiguo campo de batalla del Somme. Uh -huh. De hecho, o sea, la, la línea punteada alemana, que hace esta especie de S. Y luego va hacia, va hacia abajo y llega a Noyon, que está al, al, nor, al noreste de Compiègne. Eh, esta zona ha sido el campo de batalla, realmente, del, del Somme, ¿no? En el que los británicos y los franceses han fracasado en, durante todo el verano y el otoño de 1916. ¿no? Los alemanes se evacuan esta, esta, esta zona eh, y siguen tácticas de guerra quemada. Es decir,. Arrasan completamente todo, todo lo que hay en su retirada hacia atrás. Retroceden unos 90, aproximadamente unos 90 kilómetros y eh, el, el... arrasan todo. Es decir, eh, lo siembran todo de trampas bomba, hacen, siembran minas inmensas para crear cráteres, para obstaculizar la. El avance aliado eh, arrasan cientos de pueblos y ciudades. Hay unas fotos uh -huh. terribles, ¿no? Sobre, estoy trabajando en ello. sobre sobre la sobre la destrucción esta el, que están saliendo ahora en, en todo esto son son eh, zonas que quedan arrasadas, ¿no? En en hay una película reciente de eh, británica, ¿no? Eh, 1917 en que hay unos soldados británicos que envían, los envían a avisar a un batallón, ¿no? De que no, de que no ataquen y atraviesan una zona, una, za, una zona arrasada eh, como esta, ¿no? Eh, la operación alberich está bautizada así en honor al enano de la, del anillo del nivelungo uh -huh. que forja los anillos. No sé, si suena, suena esto un poco a Tolkien, pero sí, es que, eh, en fin, Tolkien los forja la destrucción. Exacto. Y, y incorpora gran cantidad de, de mitos germánicos y mitos nórdicos, ¿no? a, a sus narraciones, ¿no? Eh, esta, este repliegue había estado ya plan, está planificado ya desde septiembre/octubre de, de 1916, porque un repliegue así de 90 kilómetros hacia atrás, en que hay que replegar una gran cantidad de tropas, pues esto no se improvisa no se improvisa en, en cuatro días, ¿no? Eh, el, el príncipe Ruprecht de Baviera, que manda el grupo de ejércitos que tiene que retroceder, de hecho protestará cuando sea cuando le comunican que tiene que hacer esto, devastar todo lo que todo lo que hay a su alrededor. ¿eh? Sí. Él lo compara con, con, los, con la, las destrucciones que hicieron el Ejército de Luis XIV en el Palatinado en mil, en el siglo diecisiete, ¿no? pero diciendo que esto es una cosa que es una barbarie absoluta, ¿no?, que, va, que van a hacer y que los franceses lo van a recordar toda su vida, sí, sí. lo que van a hacer, ¿no? Eh, pero aún así, Hindenburg y Ludendorff imponen su punto de vista. Claro, y este esto, es un esto, eh, eh, a ver, aunque nos parezca, ver, por un lado, difícil, esto es una práctica normal en la guerra, porque al, al destruir los, las, las ciudades, todas estas pequeñas ciudades, lo que quitas a los soldados eh, británicos y franceses cuando avancen es el lugar de descanso, porque ya no van a poder claro. dormir en una casa, en un pajar, y, y aparte ralentizas el avance también al destruir puentes, al destruir eh, infraestructuras, incluso las propias trincheras donde se iban a esconder las tuyas, si las inutilizas en parte, ya no sirven con esa función, incluso si las minas más todavía. Esto lo digo porque lo vemos también en, en conflictos actuales. Está... Sí. opción de tierra quemada, no, aunque sí. nos parezca una barbaridad por desgracia es una táctica muy habitual es que es una táctica que digamos eh, eh, como digamos Luis XIV en el Palatinado lo podía hacer a pequeña escala, digamos, no, aunque el ejército de Luis XIV ya era un objeto muy grande, pero es ahora con esta tipo con la guerra total cuando empieza a hacerse de forma masiva, no, y, y por ejemplo en, el, en ese momento, en el Estado Mayor alemán que está en Spa, en donde ahora se hacen las carreras de Fórmula 1 ¿no? en el Spa, eh, eh, hay un oficial joven, un teniente eh, que se llama Walter Model, que está en el y que participará en, el, en la planificación de Alberich, uh -huh. del repliegue este, ¿no? y Model pondrá en funcionamiento todo lo aprendido, digamos, entre comillas, en la evacuación en 1943 antes de Kurs del saliente que él defiende, el saliente de Rechef. La picadora de carne de Rechev que llaman, ¿no? Y también hará lo mismo. Hará lo mismo ¿no? y peor incluso, porque en aquel caso es que prácticamente los, los trabajadores y los prisioneros rusos que, que utilizan no se los llevan con ellos, los, ejecut los ejecutan sí. los alemanes después, ¿no? En este caso, lo que hacen los alemanes es eso retroceder, empieza la evacuación, empieza el 9 de febrero y termina a finales de marzo de 1917 y evacuan este saliente. Se llevan consigo a 125.000 civiles franceses y belgas que habían, y trabajadores también que habían utilizado para llevarlos a campos de concentración en Alemania para trabajar allí, cosa que ya viola completamente la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera. Y claro, es un éxito logístico el, el, el plan, pero es un desastre propagandístico claro. porque, por eso está también documentado con la foto que está pasando, porque luego en Versalles. Esa será una de las pruebas, digamos, que le, por, con la que les impondrán de, de, los, de, los, de, las, de, de los gastos, digamos, los franceses querrán recuperar hasta el último franco que les han destruido. ¿no? Es un desastre, además, para, para los alemanes. ¿no? Eh, eh, los aliados, de hecho... A, a ver, sería muy categórico decir que no se dan cuenta. Los servicios de inteligencia aliados y el reconocimiento aéreo sí que se dan cuenta de que algo están haciendo los alemanes, porque una operación tan grande, inmensa, pues no, 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 no se puede camuflar. ¿no? No, y pero en una época en la que los aviones tienen una función de espionaje bastante potente y los globos estáticos. Sí, y... sí, sí. Y no, no, se, no se dan cuenta, pero no se dan cuenta, digamos, no reaccionan a tiempo. De hecho, luego cuando dicen, ostras, es que no, que, no hay, que no hay gente delante nuestro, ¿no? Empieza la caballería a avanzar tímidamente, digamos, hacia hacia el este y se dan cuenta que los alemanes se han ido. Se han ido, ¿no? Y, y lo peor de todo, bueno, es que se han ido, pero no se han ido totalmente. Están 90 kilómetros más allá, en una línea preparada durante meses y meses, que es lo, lo que los alemanes llaman la línea la Siegfried Stellung, o sea, la, la línea Siegfriedo, y que los, que los aliados llaman la línea Hindenburg en honor a, 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 al, mariscal, al mariscal Paul Hindenburg. ¿no? Eh, esta línea eh, es donde se perfecciona la táctica alemana de defensa en profundidad. Eh, la famosa, que, que muchas veces se cita, defensa en profundidad o defensa elástica, ¿no? Eh, es prácticamente lo mismo, una cosa y otra. Eh, la defensa en profundidad es, en vez de, eh, básicamente es, en vez de querer defender una primera línea a ultranza, que es donde va a caer los tiros de artillería aliados, eh, y donde, donde claro, eh, dejas a los soldados ahí que los machaque, la artillería eh, aliada, lo que se hace es que la primera línea, la, la primera línea, ahora va a, va a salir un... Un gráfico sobre la defensa profunda, un gráfico graf... esquemático, ¿no? Un gráfico ideal, ¿no? Sobre la... eh, eh, digamos, consiste en dos, tres, cuatro y a veces se va a llegar, en Pashandel se va a llegar a seis líneas en profundidad. Es decir, una línea de trincheras protegida por alambradas eh, y pillboxes, digamos, con pequeños bunkers ¿no? con de ametralladoras o cañones. En primera línea, luego dos o tres kilómetros más atrás, otra línea, luego dos o tres kilómetros más atrás, otra línea así. Eh, ver, veréis que en el, en el gráfico este, en la parte de abajo, hay como una, una cosa punteada que pone forward slope y eh, reverse slope, ¿no? Que es que, digamos, los alemanes colocan una primera parte de esta línea defensiva en la... Siempre en una colina, la... ¿no? En una colina sí, y en otra, en, en otra parte de la colina. Sí. Y la otra parte de atrás que queda ocu... oculto de la artillería aliada y de, lo... de los observadores de artillería aliados. Uh -huh. De manera que cuando los soldados aliados toman la primera y quizá la segunda línea, se encuentran en la cresta quedó? de arriba, <laughs> se encuentran en la cresta de arriba y encima sus... se siluetean, claro. digamos, sobre la... sobre la. Y las, las ametralladoras alemanas los pueden aniquilar en, en esa zona. Esto es un, un gráfico ideal, ideal, muy idealizado, digamos, y en cada sitio se adapta, ¿no? A, 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 a las colinas que hay, a los a las que hay, a, lo, claro. a las colinas que hay y tal, ¿no? Eh, sobre todo, el, eh, digamos, el, el maestro de la defensa, como, igual que en la segunda, será Model, ¿no? El, el maestro de la defensa. En la primera es su profe, literalmente, porque, porque Model seguirá, jugará varios juegos de guerra en la época del Reichsberg, con este que es el coronel Fritz von Losberg. Que se llama, que es una especie de bombero que tienen el, el OHL para enviarlo a los sitios de, de mayor peligro. El, eh, el OHL lo mueve a los sitios. ¿no? Este von Losberg es el que es el, el, digamos, el diseñador prácticamente de lo que se llama defensa elástica y defensa de profundidad. Es decir, que no se lo inventa ni Manstein, ni Model, ni nadie de la Segunda Guerra Mundial, sino este Fritz von, von Losberg, ¿no? que también. Recibirá el nombre también del León de la Defensa o Maestro de la Defensa, etcétera. Estas posiciones alemanas incluyen, incluso cuentan con, con búnkers con luz eléctrica, con. Ahora, ahora va a salir aquí el, el estado mayor alemán, los hombres más, más, más influyentes del estado mayor. Eh, hay el. Este señor con el abrigo largo es Hindenburg, el que está a su izquierda es Ludendorff, y el que está a. A su derecha uno bajito eh, sí. y, con, y con cara de mala leche. Bueno, aquí no hay ninguno que tenga cara simpática. ¿eh? Es eh, Max Hoffman, que es el oficial político del OHL, que es el que moverá... El que está aquí a la derecha, que es bajito. Sí, sí, el que, está que, como, a, que no parece oficial, que está ahí como... Sí, o sea, a la derecha. Este es, es Max Hoffman, que es el que arregla el viaje de Lenin a Petrogrado. Ah, es, vale, el, es como el, de el servicio inteligente. Sí, el, es el oficial, de la, el oficial de la oficina política. Porque, porque otro de los cambios también que se va a producir en, esta, en 1917 es que la, eh, Hindenburg y, sobre todo, Ludendorff, que es el, es el que a, acuña el término de guerra total, de Total Krieg, eh, se dan cuenta de que es muy importante el adoctrinamiento político de los soldados. Eh, Ludendorff siempre sabemos que es considerado una especie de pre-nazi, es una especie de. De, de antecedente, ¿no? De, 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 de Hitler, ¿no? Eh, y entonces Hoffman es el jefe de su oficina política, ¿no? Es también un antisemita feroz. Terrible, ¿eh? De, es decir, ya el huevo de la serpiente ya se está, es pues, en la, ya está fraguando en la primera. Pero hay ¿no? que recordar que, que ese antisemitismo también se daba en, en, en Rusia. Es decir, es un tema Rusia, y, que, que no el... se puede solo meter en. Y en Francia. Que, sí, sí, en Francia. En Francia, Richard Evans, el, sí. el historiador este británico, dice, si en 1900 a alguien le hubieran preguntado dónde podía haber una guerra contra los judíos, una acción terrible como la que se produjo en la Alemania nazi contra los judíos, la gente hubiera dicho en Francia, porque había habido la afer una, 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 un antisemitismo feroz en, en, las, en las clases pudientes en el pueblo en el ejército etcétera etcétera ¿no? bueno eh, vamos ahora al, al mapa al, al mapa cero al mapa cero. Eh, en el mapa cero lo que vemos eh, los, los planes para 1917 sí. para los planes aliados para 1917. Eh, estos planes son planes de Joffre, del generalísimo francés. Es decir, antes de que lo echen, porque lo echan uh -huh. a Joffre, eh, Joffre ha diseñado una nueva campaña para 1917. Hay la conferencia de Chantilly, eh, que el cuartel general de Joffre, en noviembre de, 19, de 1917. Recordemos que en... en en 1915, a final de, de 1915, también hubo otra conferencia de Chantilly, en la que se decidió lo del Somme y en esta se decide otra otra, otra serie de ataques. ¿no? Así que aunque, aunque realmente arriba ponga nivel Plans for Victory en 1917, aquí hay un híbrido. Hay un híbrido entre los planes de Joffre y los planes de, de, de nivel. En parte porque el nuevo, el nuevo general que sustituye a Joffre, eh, Robert Nivelle, de hecho, prácticamente copia de alguna manera los planes de Joffre. ¿Por qué? La, la gente dirá, pues entonces, ¿por qué echan a Joffre y, y, y ponen a Nivelle? Bueno, porque, digamos, eh, lo que ha pasado en, 19, en 1916 desgasta, ha, ha desgastado a Joffre y la credibilidad que tiene Joffre, ¿no? De... Joffre no ha podido prever el ataque a Verdún, no ha podido prever las pérdidas eh, en el Somme y el gobierno, pues está harto de, de Joffre y harto como de su de su sistema de aguantar bajas, ¿no? De, de someter, de querer ganar desgastando a los alemanes, lo cual ha, ha causado que por cada baja alemana se, se tengan dos bajas aliadas, ¿no? Uh -huh. Y claro, hay gente que dice, pues nos estamos desgastando somos nosotros, no los alemanes. ¿no? no me salen las cuentas los No saben las cuentas de ninguna manera. O sea, si son dos a uno, nos estamos desgastando. Los alemanes también tienen eh, la noción de que ellos están desgastando, porque no ninguno de los dos bandos consigue realmente calcular realmente ¿eh? las pérdidas del, del otro bando. ¿eh? Por ejemplo, el jefe de inteligencia de Haig, Charteris, siempre carga. Las bajas alemanas. Siempre le dice que han sufrido más bajas los alemanes. Es decir, que Hayek tampoco tiene una noción realmente eh, eh, certera de lo que los alemanes están perdiendo. Aquí, viendo en... el mapa cero, este que estás viendo ahora mismo, que son las ideas del plan. Claro, esto está. Las ideas. Claro, con el entrante alemán en, en, en el frente francés ¿no? y británico, justo en el punto de unión, que es lo, en teoría lo más débil, ¿no? esa zona de, de unión de los dos eh, de ejércitos. Pero claro, esto es antes de la retirada. Claro, esto todo está previsto cuando parecía fácil hacer un embolsamiento ahí, ¿no? Esto es antes de la retirada. Claro, claro. Esa, ahí, 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 ahí va. O sea, eh, las consecuencias de la retirada Alberich para la, la ofensiva a nivel. Si, si vemos aquí en el mapa, ahí es, un, es un movimiento que se parece un poco al de Kursk. Sí, sí. en verdad, ¿no? Es, de hecho es que prácticamente en una extensión parecida, ¿eh? Y además, o sea, y además bueno, así un poco eh, los alemanes se fortalecen justo en el lugar en el que hacen el ataque de normal de un, de, de un embolsamiento, es decir, donde sí. se va a cerrar la bolsa es donde se retiran, porque ahí estaba la línea más fuerte, ¿no? Más o menos. Sí, un poco más donde, o menos. sí está un poco, está un poco más adelante, está un, está un poquito más adelante la línea, pero el plan, digamos, es unirse ahí en San Quintín, uh -huh. ir al encuentro los dos bandos, exactamente como en Kurs. Model y Manse, ¿no? Es, una, es un ataque contra un saliente. Y exactamente igual que será, por ejemplo, el ataque republicano en el Ebro, en, la, en, la, en el saliente, digamos, de Gandesa, Corbera y tal, que es una batalla también de saliente, la batalla del Ebro. ¿no? Sí, digamos, el frente, la retirada se hace hasta San Quintín y el cierre del plan Neville, que era más o menos en Guise. Es el, el frente, sí, sí, más o menos, sí. O sea, sí, sí, sí. Detrás, era, poco, ¿no? sí, sí, sí. Era ir al encuentro. Los dos, sí, sí. los dos ejércitos tenían que ir al encuentro. Estarían separados 150 kilómetros en el momento que, que atacan. y Entonces, a, bueno, a dónde se juntaran, digamos. ¿no? Entonces, eh, los británicos tenían que atacar en la zona de Arras, en el norte, la zona de Arras-Vapome, que sería, Vapome también es una zona que se había conquistado al final de la batalla del Somme a costa de, de miles de muertos que habían conquistado los británicos y eh, habría un ataque mmm, en el del grupo de ejércitos francés del norte que estaría en, que estaría en el centro en la, en la zona digamos eh, a, eh, este, este sería una, una, un, un ataque del grupo de ejércitos francés que luchaba al sur de los británicos que estaría coordinado con el ataque británico. Y luego habría lo que, se, lo que luego se llamaría ofensiva a o ataque al Chemin des Dames, que es el que está situado más, más al este, el que, se, el que en el mapa pone Mind Drip, es decir, eh, esfuerzo principal, eh, golpe principal, que es el del de grupo, el grupo de ejércitos de reserva, que sería el que atacaría en la zona entre Soissons, siguiendo el, traza, eh, el, el camino este de Chemin des Dames. Uh -huh y el, hasta, hasta Reims digamos no los franceses le llaman Batalla de Chemin des Dames y los historiadores anglosajones le llaman Segunda Batalla de Leisne, por el río eh, Esne, Esne o, o Aisne no este sería digamos el plan esencial pero lo que, como tú dices los alemanes se han replegado se han replegado y ahora estos ejércitos aliados se encuentran que tienen delante un terreno completamente devastado y todos los ferrocarriles, las carreteras y los depósitos que tienen detrás, con los que iban a alimentar esta ofensiva, claro. quedan demasiado detrás. Ahora que han avanzado. Tienen que hacer nuevas líneas de ferrocarril. Así que, oh, hay, que sí. hay que ampliar otra vez, etcétera, etcétera. De manera que este plan de Joffre, que ya lo han mandado al retiro, retiro lo nombran mariscal y le dicen, bueno, adiós, muy buenas, ¿no? Eh, este, este plan, no, que debería lanzarse en febrero, y que a lo mejor hubiera cambiado quizá el curso de la guerra en febrero, ahora no pueden hacerlo porque, claro, necesitan amontonar y construir y, y rectificar todo. De, y, por ejemplo, esto que, mismo que tú has dicho, ¿en qué trincheras se ponen ahora los soldados aliados? Tienen que cavar trincheras en la zona que han abandonado los, los alemanes, que además está eso, completamente devastada, como, como se ve en las fotos. ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? se va preparando la ofensiva eh, y entonces aquí hay, 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 los británicos no tienen no tienen mayor problema en, en el tema de su cadena de mando, pero los franceses sí que tienen problemas. Los franceses tienen problemas porque a la hora de elegir un sustituto de Joffre hay varios candidatos y entre ellos no se pueden ni ver de hecho, entre ellos. no Y finalmente eligen a Nivelle, a Robert Nivelle. Uh -huh. eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene Nivelle que... O sea, eh, que no tienen los otros, sus, sus rivales, que, tiene, que no tiene Petén que no tiene Francesc Esperé que no tiene Fogg, por ejemplo. Bueno, pues Nivelle, por ejemplo, eh, su madre es francesa. Eh, perdón, su madre es francesa. Eh, su madre es británica. Habla muy bien inglés y se camela, digamos, al primer ministro británico, a George George, al que convence de que su plan, que está envuelto todo en un en, en palabras altisonantes como ruptura del frente, sabes que si, si tú, eh, le... Joffre hablaba en términos de progresión o desgaste, y ya estaba la gente que cuando oía esas palabras, ¿sabes? le rechinaba los oídos y decía más, 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 más cientos de muertos, <laughs> más miles de muertos. ¿no? En cambio, Niveles, que es un hombre que, que eh, 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 tiene palabras muy golosas ¿no? en la boca, por decirlo así, más político, eh, ¿no? Sí, es más político, ¿no? Es un tal eh, habla de ruptura y claro, otras ruptura del frente alemán, ¿no? Eso suena esto a movimiento, suena a movimiento, suena esto a movimiento. Suena a movimiento. Esto suena movimiento, sí, esto suena chulo esto, ¿no? Esto suena bien, esto suena que acabamos entonces, la guerra. Sí, ¿no? Entonces, ojo, lo que voy a decir ahora es muy importante. Suena que acabamos la guerra antes de que los americanos lleguen a Francia en número suficiente para que Wilson nos pueda imponer su estrategia. Y no solo eso, sino las condiciones cuando llegue la paz. Ojo, ¿sabes? Ojo, vamos, porque va a venir el americano, ¿sabes? A, a decirnos, después de haber estado nosotros desde, desde 1914 pegándonos hostias aquí como animales, va a venir a imponernos las condiciones de paz. ¿Qué es lo que va a pasar sí. en Versalles en 1919? Así que de alguna manera... Esta, esta solución que, que muchos generales franceses dicen que vamos de camino al desastre, vamos de camino al desastre. Los políticos dicen, claro, esto lo dicen porque son enemigos de nivel, ¿no? Porque están rabiando porque no los hemos puesto a ellos, ¿no? Peten y tal. Porque Peten, por ejemplo, su idea es esperar a la defensiva a los americanos. Y claro, Joyce George y, y Clemenceau le dicen. Esto no, no, no podemos esperar a los americanos. Que nos, se ponen las medallas otros. ¿eh? Claro, se ponen las medallas. Y aparte, que se esperaba que los americanos estarían en condiciones de prestar algún tipo de ayuda realmente significativa a nivel de tropas en 1919. Uh -huh. Yo, no en, no en, en 1918, en 1919. Total que se cursa, digamos, eh, eh, empieza a planificarse esta operación tal como la quería Nivelle. ¿Qué ocurre? Que los alemanes, que, que no son tontos, naturalmente no, pues se dan cuenta de que en verdad eh, eh, los aliados no tienen otro remedio que atacar en esas zonas. Es decir, eh, la parte del sur del frente occidental es montañosa y en esa parte no se va a intentar nada. Y en la parte norte del frente occidental está, está la zona que, que cubren los belgas tampoco. En Ypres en el saliente de Ipre, que está un poco más para abajo, tampoco porque el saliente está rodeado por tres lados por posiciones alemanas. Y los observadores alemanes se darían cuenta de los preparativos aliados muy fácilmente, porque dominan las alturas. Uh -huh. Entonces, solo quedan unos 150 kilómetros, es decir, desde Arras, en el norte, a Soissons, en el sur, unos 150 kilómetros, para. Eh, eh, digamos, ahí no pueden ser atacados. Los, los alemanes, porque es donde tienen la línea Hindenburg, más o menos, así que lo, lo, lo más probable es que ataquen en los sectores donde van a atacar los aliados, es decir, al norte y en la zona de des dames O sea, que tampoco los alemanes se dieron cuenta de fortalecer esa zona, ¿o sí? No, es que esa zona ya la tenían hiperfortificada. Claro, o sea, no la... es la Hindenburg, sino previa a la Hindenburg. Es previa a la vale. Hindenburg. En la zona donde va a atacar los franceses, la o sea, zona claro, de La Hindenburg se va crea en la retirada, por lo tanto, claro. Esto, claro, esto enlaza con lo que ya había previamente claro, antes con lo, de la retirada, justo. Sí exacto, que, con lo que ya tenían en la curvatura, ¿no? El, es decir, en la zona de Champaña, donde va a atacar Nivel, es de hecho la zona más fortificada del Frente Occidental. Esa zona es donde los alemanes se retiraron en 1914, después de la batalla del Marne. Son crestas que dominan la aproximación de los franceses. Crestas que además los, los alemanes es donde tienen ahí sus fortificaciones mejor, mejor hechas, han destruido todas las ofensivas francesas de 1915, que han sido verdaderas carnicerías. Es decir, Nivelle se dispone a atacar la zona más fortificada del frente alemán, a lo largo de en una anchura de, de 100 kilómetros. Y en el norte, los británicos en la zona de Arras. Atacan en, una, en un frente mucho más estrecho, de unos 20 kilómetros, y ellos van a optar por unas soluciones diferentes, pero también están hiper fortificadas por los alemanes, ¿no? Lo que pasa es que ellos van a utilizar, van a utilizar otra, otra táctica. Eh, vamos a hablar un poco ahora de, de, digamos, de lo que. Antes de hablar de las batallas, vamos a hablar de, del, 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 del giro que ha dado. La guerra entre tanto, ¿no? Digamos, y por qué, lo he dicho antes, 1917 es el nacimiento, el nacimiento de, la, de la guerra moderna, ¿no? Eh, por ejemplo, el aumento del poder de fuego. ¿no? Eh, ha habido una. Hay una disminución del, del número en, los, en, to, en todos los ejércitos que participan sí. en el frente occidental, una disminución de la proporción de fusileros y armas automáticas. Claro. Pero entre 1914 y 1916, la, la proporción de ametralladoras y fusiles ha pasado de, de una ametralladora 12 fusileros a una ametralladora 4 fusileros Madre mía. En, en 1916. Ametralladoras ligeras, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero no, muchas. Sí. Y en 1917, de 1, 2. Es decir, un, una ametralladora ligera por cada dos fusileros. Eh, hay que tener en cuenta que una MG, la, la pesada, digamos, ¿no? La ametralladora pesada alemana típica, ¿no? La, eh, dispara 60 disparos por minuto. Es decir, el equivalente a 40 fusileros. Por, por lo tanto, eso puede hacer una carnicería terrible, ¿no? En, en grupos que avanzan al descubierto. ¿no? En, en 1917-1918. Eh, ya se determina lo que es el rey del campo de batalla, que es la artillería. La artillería, o sea, el, en 1918, por ejemplo, las ofensivas aliadas estarán apoyadas por una media, por una media de entre 5.000 y 6.000 piezas de artillería. Pensemos en lo, lo que significa eso, en despliegue de proyectiles, en despliegue de animales de carga, líneas de ferrocarril que, ne que se necesitan. Para llevar Hay que eso. recordar que se hacen ferrocarriles de vía estrechísima, es decir, casi infantiles, cuando se ve algunos de los trenecitos estos que parecen de sí. niños, para llevar desde las líneas de ferrocarril normal al frente de batalla toda la munición, porque podemos estar hablando de, de 80.000 proyectiles en un día. O sea. Sí, bueno, en, en, en mesines, ahora ya veremos, ¿los cálculos desafían? Eh, digamos, los de logística del, los de logística estaban ya, que luego estaban de manicomio o sea, era de, por ejemplo un, uno, un, uno que se foguea, un oficial de Estado Mayor que se foguea, tanto en Arras como en Pachandel, y que luego lo pondrán en práctica en la segunda es Montgomery, que está como jefe de Estado Mayor, primero de una división y luego de un cuerpo en la, y es aquí donde se foguea, digamos en, en las complejidades de la guerra de la guerra moderna, ¿no? y el main el ataque en el Alamein no es de hecho más que una transposición al desierto de, de, estas, de estas batallas, digamos, de, de artillería, ¿no? de estas batallas de aniquilación. ¿no? Bueno, entre el 70 y el 80% de las heridas de la Primera Guerra Mundial son a causa de los obuses. Y casi el 60% de los muertos serán bajas de artillería en el Frente Occidental. Es decir, eh, es el, el, el cañón es el gran rey, el gran rey de de la primera sí, guerra nos mundial. Nos quedamos con los carros de combate, nos quedamos con los aviones, pero los que más muerte provocan en la historia militar sí. reciente es la artillería, y a día de hoy también. O sea. Y a día de hoy también, en Ucrania también, ¿eh? En Ucrania sí. también es la artillería. Hablo de artillería, considero artillería desde mortero de 81 milímetros a cañón, esto no se utiliza ahora, pero ahora son peores aún, pero a cañón... De ferrocarril de 405 milímetros francés, que aquello es, aquello es terrible, sí. porque es, conocemos el Gran Berta, pero el cañón Schneider de 405 milímetros francés es una animalada, ¿eh? una animalada, ¿eh? Eh, lo, que lo han utilizado los franceses a, en la última parte de la batalla de Verdún. Luego, otra, otra característica también es la descentralización del mando, aunque persiste la rigidez, de hecho, existe, persiste una cierta rigidez. Hay una descentralización del mando. Es decir, los oficiales en primera línea mandan cada vez más y deciden cada vez más. ¿Esto por a qué se debe? Porque el que, el que avanza necesita fiar en los hombres que van delante. ¿Por qué? Porque no hay radios casi. Las batallas se, se dirigen por teléfono y que va con cables Sí, sí. Que va con cable, el teléfono, y, y muchas veces el cable tiene, bueno, en su mayor parte, tiene que estar enterrado, porque si no, el fuego de contrabatería enemigo te destruye los cables, te los desentierra y te los corta, y allí, allí ya no se entera nadie de nada. Y claro, la, cuando la infantería sigue avanzando y sale del radio de acción de la artillería, de tu artillería propia, es el oficial, el que el oficial que está en el frente, que está viendo cómo está el Sarao, digamos, el que tiene que decidir qué es lo que hacen en ese momento. Así que cada vez, aunque repito, los ejércitos y los mandos son cada vez son, eh, siguen siendo muy rígidos, tanto el que avanza como el que defiende necesita fiar de los hombres que están en primera línea, que decidan pues, no morir ahí aniquilado, o bien refugiarse, o pedir apoyo artillero, etc. ¿no? Eh, luego. Evidentemente, esto ya el, el oyente ya lo sabe, es la primera guerra en la que se integran todas las armas especializadas. Tanques, gas, aviación de caza, aviación de observación, globos cautivos, servicios de inteligencia, comunicaciones inalámbricas, las poquitas que hay. Es decir, por eso digo, es el año del nacimiento, del nacimiento de la guerra moderna. Se acabaron las oleadas de asalto, aquello de aquellas pobres filas, aquellas filas de pobres desgraciados yendo directamente al, a la, a, delante de las ametralladoras, aquello. De hecho, las películas han mitificado también uh -huh. mucho esto, ¿eh? No, no están tan locos, eh, como en las no, películas. Nadie está tan loco. La gente no se tira al suelo y hace cosas así. Sí, se tira al suelo. La gente se tira al suelo. No pasa nada. La infantería ataca en pequeños grupos. Armados con ametralladora ligera, lanzallamas, granadas, armas de asalto. Se han creado también pelotones de asalto que en el caso de los alemanes van a ser, digamos, uh -huh. desde uh -huh. 1900. Uh -huh. Exacto, desde 1915 hay, hay grupos de asalto que son estos truppen. Los franceses uh -huh. tienen sus grenadiers de élite y los británicos también sus partidas de asalto de trincheras, etcétera, etcétera. ¿no? Luego la aviación. El, esta, estas batallas de abril de 1917 por ejemplo, la de Arras y las ofensivas de, de Nivelle van acompañadas de una verdadera batalla aérea masiva en el espacio aéreo ¿no? eh, que los alemanes perdón, los, los británicos conocen como el abril sangriento el bloody april, ¿por qué? porque a pesar de que el, el real cuerpo aéreo británico tiene mucho más aparatos que los alemanes los alemanes consiguen durante esta primavera hacerse con, el, con la supremacía aérea encima tanto del frente británico como del frente francés. Claro, eso es con los famosos circos, ¿no? Que ellos llaman así el circo, ¿no? Con los famosos circos, sí, efectivamente. O sea, con el, con el famoso circo, con el hashtag 11 de, de von Richthofen. Y de, y de otros, es el, el, el circo volante de Von Richthofen es el, es el hasta 11 y además curiosamente es en esta época en la que Von Richthofen consigue su, la mayor parte de sus victorias, no es con el triplano Fokker de R1 que llegará mucho más tarde sino con el Albatros 3 que es el mejor, es biplano y es el mejor caza hasta que llegue el Soviet eh, Camel eh, más tarde en el verano de 1917, que entonces los aliados vuelven a recuperar eh, la supremacía aérea. Los alemanes tienen esta supremacía aérea corta en la primavera y, los, y hacen una verdadera escabechina en, en, entre los pilotos de caza aliados. Pero estas batallas no son, creo que ya lo dijimos en, en el programa anterior, no son batallas en las que dos grupitos de, de outsiders, digamos, salen a matarse en el aire. Son batallas en las que se. Lo que se va es a derribar a los aviones de reconocimiento uh -huh. de, de los dos bandos y los globos cautivos de los dos bandos. Entonces, estas batallas se organizan en torno a eso, a impedir que el enemigo reconozca tus líneas. Hay que recordar que, que, que en esta época los globos no se soltaban a la corriente para que hiciesen fotos, sino que, que, no, que el paisano no. <laughs> iba colgado a ellos iba y, colgado, y sí. se dedicaba a hacer Mira. fotos desde de el cesto. Era una cosa de alto eh, riesgo. Yo eso me no. imagino que cuando no, ese paisano estaba ahí, <laughs> se puso el caer. cesto y ve llegar ahí unos aviones y dice, mmm, yo ya voy saltando. ¿eh? Lleva para, caer, lleva, sí, para sí, caer, ¿eh? lleva O bajarme, tirar ya de la cuerda. <laughs> Porque claro, sí. ahora está muy de moda lo de los globos estos y objetos voladores no identificados, ¿no? Sí. Pero en este por ese momento ahí, era por un ahí. globo un acuerdo. Sea. Entonces, eh, otra cosa también. La, la fuerza expedicionaria británica pasa a ser un ejército de masas. Es decir, esto es una cosa curiosa. El, el, la Gran Bretaña gestionó muy mal sus efectivos durante la Primera Guerra Mundial. Esto no le pasaría en la segunda. Uh -huh. Pero en la primera los gestionó muy mal también para irritación de los franceses que pensaban que estaban cargando ellos con todo el peso. El primer, el, el, el Gran Bretaña utilizó cuatro ejércitos a lo largo de la Primera Guerra Mundial. De Primera Guerra Mundial perdón... El, un ejército profesional reforzado después con divisiones del ejército territorial, un ejército, el nuevo ejército de Kitchener, el que sufre tantas bajas en 1916 en el Somme y luego ya finalmente se declara, se declara la movilización general de todos los hombres. Capaces de ir a filas. Es decir, son, son cuatro tipos de soldados. Ahora en 1917, una división tenía batallones de todos los tipos. Había batallones del jeto profesional, del, del New Army, del objeto también territorial y de recluta. Es decir, había soldados mezclados. E incluso había batallones, por ejemplo, los Cameron Highlanders, que había soldados galeses, irlandeses, de Liverpool, de Manchester. Ya no había un reclutamiento regional. Eso ya, las pérdidas. Habían hecho que todos los ejércitos, incluso el ejército alemán, que era un ejército eh, federal, digamos, un ejército en el que el, el ejército del Reino de Baviera, el ejército claro, del Reino iba de Por de Rusia, los Lander y por los estados federados. Al principio fue eso, pero luego ya había soldados sajones en, en unidades que tenían nombre, digamos, por ejemplo, de Hanover, ¿no? El Ernst Jünger, el famoso escritor Ernst Jünger, estaba en un, en un regimiento de Hanover. Que curiosamente, además, una cosa muy curiosa, era el 73 Regimiento de Hanover que llevaba una cinta en, el, en la bocamanga que ponía Gibraltar, porque había sido un regimiento sí. que había luchado con, mmm, en el ejército británico, en la defensa de Gibraltar ante el ejército español, eh, en el siglo XVIII, cuando, cuando la, la guerra de sí. Siete Años, digamos, ¿no? en, en el ataque a Gibraltar, por ejemplo, ¿no? etcétera, ¿no? Este, los, ya no había ejércitos, eh, unidades regionales, la mezcolanza de soldados de conforme iban llegando eh, era, era ya general, ¿no? Eh, bueno, lo, y lo que he explicado ahora, ¿no? Es decir, eh, otro de los rasgos es que las batallas se, se, se dirigen por teléfono, pero, por decirlo así, los generales han, quedan aislados en sus puestos de mando prácticamente inmediatamente que comienza la batalla y comienza el avance. esto yo, eh, hace que John, lo que, que escribe John Keegan, de que generales y soldados luchaban en continentes diferentes. Lo dice John Keegan en su historia de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Parece una frase muy exacta, de alguna manera. Luchan en, en, en continentes completamente diferentes. ¿no? Nunca se ha producido, de hecho, creo yo, un abismo tan grande entre la sala de mapas eh, de, del generalísimo ¿no? que dirige la batalla y la realidad. De sus tropas en, en el frente y eso hará también que que, que, que los soldados identifiquen al, eh, a los oficiales de estado mayor como carniceros de hecho no realmente como gente que vive en una abstracción absolutamente fuera de madre realmente no que los envía a la muerte sin sin ninguna necesidad no entonces las dos batallas que, va, que vamos a ver ahora, luego veremos también sub, batallas subsidiarias, pero tanto Arras como des Dames son batallas pero en las que... Las principales. En las dos principales. En las dos principales. Eh, son batallas en las que se ve como una progresión en el aprendizaje, un aprendizaje durísimo y a costa de sacrificios terribles de, de los dos ejércitos, tanto de los defensores como de los atacantes. Eh. Eh, que se ve una progresión experimentada en métodos y la, y la tecnología de ataque. Pero así como Arras, la británica, la batalla británica contra los alemanes en el norte, demuestra que los británicos han aprendido muchísimo del Somme, la de Semin Dames demuestra que los alemanes también han aprendido muchísimo de, 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 las, de los fallos que cometieron en, en Chemines Dames. Y además pasa una cosa todo lo contrario. Así como los británicos en el Somme. Demostraron una, una falta, digamos, de, de prevención completamente abusiva y los franceses la lucharon mejor la batalla del Somme. En este caso, los británicos demuestran que han aprendido más y los franceses demuestran que en semiende desde es una torpeza y una brutalidad. Con sus hombres absolutamente. Eh, no, menos mal que Neville parecía menos duro. <laughs> Nivelle, Nivele. Robert Nivelle. Ah, no que dije Neville. Nivelle. La Francés, inglés, ¿qué importa? Sí, ya. ya <laughs> eh, eso, ¿no? Entonces, bueno, Nivelle, por ejemplo, hay una, hay una cosa muy curiosa. Era un, era un tipo eh, que había sacrificado toda su carrera. Por ejemplo, Nivelle en, en, estaba perdidamente enamorado de una mujer. Que era la hermana del único oficial del ejército francés que había apoyado a la comuna en 1870. Y Nivelle deja a la, a la mujer para no comprometer su carrera, ¿no? Haciéndole pen, eh, para que no crea nadie que es un revolucionario, ni alguien, digamos, de izquierdas. ¿no? Luego en 1900 servirá en la revolución de los boxers. En, en, en la expedición francesa a, lo, a, lo, eh, a la evolución de los boxers, y ahí es curioso porque conoce a Falkenhayn. Es una cosa muy curiosa que luego Eso, serán lo, lo de los boxers. Es la famosa eh, los 33 días en Pekín. Y toda sí, época. Sí. sí, es decir, que, que digamos los rivales, lo que luego serán rivales, eh, coincidirán en China en 1900. ¿no? Que, ¿Cuál es el crédito de Nivel? Que nivel es artillero, mientras que Petén es eh, a, eh, infante. Petén cuenta con el crédito de, y con la confianza de los oficiales de la reserva y de los oficiales que de, proceden del Politécnico, porque Petén quiere ahorrar bajas a toda costa. Quiere ahorrar bajas. En cambio, a nivel, pues ya lo hemos visto: Camela, Joe George y George y al gobierno Brian y luego al, al ministro de la Guerra y a, a Clemenceau, el presidente de la República, con esto de ruptura, con la palabra ruptura, digamos, su crédito. El crédito del que vive Nibele es que ha sido el que en la última etapa de la batalla del, del, de Perdón ha conquistado el fuerte de Duamont eh, a base de una concentración brutal de artillería, una, una, una preparación muy meticulosa del ataque en un frente muy estrecho que prácticamente ha sepultado a los alemanes a cañonazos. ¿no? Y entonces con, el, con las divisiones mandadas por Mangin, eh, que es un oficial colonial, brutal, que, que tiene gran aprecio. A, a las tropas coloniales no le parece que les tenga tanto aprecio, pero él, él cree que, digamos que tanto los senegaleses como los marroquíes y los argelinos son lo que se llama razas marciales. ¿no? De, sí, sí, también, sí. también se les puede malgastar como carne de cañón, de, de forma... No, es que muchos de estos, hay que recordar que muchos de estos pueblos se alistan gente que... que... Históricamente pertenecían a pueblos guerreros, es decir, si eso es cierto. Otra cosa es que después, claro, eh, el estilo de guerra no era lo que se encuentra no en las trincheras de no, claro, es decir, un no que estaba acostumbrado a la guerra, mejor en el desierto, o contra bandidos o, o, o sí. bandidaje directamente. Eh, claro, cuando resultan aquí, pues no. Claro. Sí, ahora ha salido. Eh, ha salido, creo, una, ha salido un libro del tigres de eh, senegaleses, bastante, bastante bueno, francés, muy bueno, de una, es un... de esta ola histórica de renovación histórica que, se... que pone, digamos, a las tropas eh, senegalesas en, en, en su lugar y también ha salido una película que en Francia ha tenido bastante polémica porque es el, el actor, el, el protagonista es aquel actor que hacía de Lupin. Quizá aquella, eh, aquella película famosa que es un es una que hay aquel señor inválido que va en silla de ruedas que, que indestructible creo que es, ¿no? sí, se sí, llama sí, la película sí, sí, sí. El, eh, es un actor muy famoso francés eh, de color no y e incluso como asesor histórico de la película ha sido el coronel este Michel Goya que yo sigo en Twitter lo recomiendo que, eh, que, es, que se siga Michel Goya porque habla es el que hace unas crónicas más equilibradas de la, de la guerra de Ucrania no y es un, es un militar además y, y además es un, es un tipo Bastante muy gracioso, muy ese es un coronel francés que ha estado en combate, de hecho, mm -hmm. y al que le gusta eh, Race Against the Machine, la, el grupo este de, no, no, de no, Michel Goya, este a ver si lo sigo, pero no, no Michel, Michel Goya, sí. Es que es de origen, su padre creo que de, de origen aragonés, y, y se llama Goya o Michel Goya en. A ver si habla español. ¿eh? Traigo, sí, ¿eh? sí, sí, habla, sí habla español, eh. ¿Sí? Habla español, ¿eh? Sí, sí. sí. Es, eh, y tiene algunos libros muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes sobre, sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Tiene le, barba? Le... Sí, tiene barba, no. barba blanca. Ese eh... Tiene uno el y tiene, mira, un, uno que tengo por aquí. Lo tiene aquí. De ¿Eh? ¿Tiempos de repardos ¿Eh? ¿Tiempos de Ah, sí, este es uno sobre. Este es uno sobre las intervenciones francesas en el exterior después de 1945. Mira, tiene este de Sadapté pour Vaincre. Uh -huh. ah, espera, espera, que no estoy poniendo otros libros. Espera, espera. estaba buscando su versión de Twitter. Ah, ahora, vale. Ahora sí, sí, ya está. ponlo, polo, ponlo ahora ya. Este, Sadhgate es como, bueno, para los, como los ejetos se adaptan para vencer, ¿no? Y uno de los capítulos, de hecho, es eh, cómo el ejeto francés eh, se adapta para ganar la Primera Guerra Mundial. De hecho, uh -huh. ¿no? Porque él es, eh, eh, ves, eh, no sé si se verá, bueno, quizás muy pequeño, pero... No sé si se verá eh, en el índice. No sé. ¿Un poco más arriba? Sí, se ve así. Se ve así el, el índice como más detallado. Es un libro que está muy bien, ¿eh? Es un, está, está muy chulo. Yo, yo soy, un poco, soy, soy un poco fanático de, de los libros de este hombre, ¿eh? de estos y de los de Jean López. De... Sí, de Jean López ya hablasteis más veces, Sí. sí. Bueno, pues hay que a ya hay que seguirlo en hay que seguirlo en Twitter porque hace unos tiene además un blog que se llama La huella del EP, o sea, la, la vía de la espada en que habla, en que analiza la, el conflicto de, de Ucrania, por ejemplo, y, y otras cosas, por ejemplo, las tácticas de Starship Troopers, el la película que hay de Starship Troopers, ¿no? Que está muy bien está muy bien analizado las tácticas de infantería en Starship Troopers, porque de vez en cuando hace estas cosas, ¿no? No, el perfil ya lo sigo ahora ya. Pues nada, bien, bien. Pues es sí, interesante. Sí, tiene bueno, también... Espero que hable español, a ver si me da un salto internacional. A ver, a ver, a ver. Antes se merece ya cruzar los Pirineos ya. Está, eso, Ahora sale mucho a la tele francesa, sale, uh -huh. sale mucho, ¿eh? Son, es como una, como una star, digamos, de, la, de las tertulias francesas sobre... Sobre la guerra de Ucrania, pero eso, a decir, sí. ya bueno, puede ser. Puedes... Bueno, no digo quién ni por qué. Quise traer a alguien y me dicen un organismo que. Claro, es que es un canal muy pequeño, ver un arte. Bueno, 30.000 pero Tampoco somos tan pequeños, son 30.000. Pero bueno, poco a poco. Cuando llegue al millón, voy a ser yo el que digo, no quiero nada ahora. <laughs> sí, entonces estás tú el, el di la diva, ¿no? Eh, no, 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 no. Esto es así. <laughs> eh, bueno, más o menos ya hemos visto. Ya hemos visto, digamos, lo que es el, el, el contexto. Bueno, vamos el contexto. ya al chimín de, Rotans, de las damas. ¿no? Ah, vamos a primero vamos a Rask a, a, es, es, es antes. Entonces vamos al, con, el, con el mapa 3. Con el mapa 3. Eh, no, no voy a marear a la gente con el, con el tema de por el, por el flanco izquierdo, por el flanco derecho y eso, porque es, es muy, incluso con el mapa es... Es muy difícil y además hay otra cosa y es que las batallas de la Primera Guerra Mundial son batallas muy estáticas en que prácticamente lo único que puedo decir es comenzaron, avanzaron y, murieron y se quedaron. No cuántos, claro. Murieron no sé cuántos y, y ahí se quedaron. no uh -huh. Se atascaron. no Que la gente dice, ya está. Para, eso, para este viaje no hay más que Un libro de 350 páginas sobre la batalla de Arras y verás sí. eh, día a día eso. Yo eh, creo que, digamos, eh, para comprender la, la guerra, en la primera guerra mundial, mucha gente dice Tempestades de Acero, ¿no? Pero Tempestades de Acero es un libro que está escrito a posteriori y está muy arreglado, eh, a posteriori. Eh, eh, la, el, 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 la Escuadra de Henri Barbus, ¿eh? ¿no? Pero está muy, a menos que quieras leer literatura pacifista, está muy influido por la literatura pacifista. Eh, mm -hmm. Yo creo que un libro que tiene un término medio es. Eh, Memorias de un oficial de infantería de Siegfried Sassoon. Este es un libro que está en Turner y que es un libro que además tiene unas partes, en algunas partes, extraordinariamente tediosas, pero es porque la guerra es muy tediosa, en sí, verdad. Sí, para, sí, sí. Lo, lo ven de forma muy tediosa los soldados. Y a pesar de que Siegfried Sassoon era, en 1918, devolvió la cruz victoria que le habían dado. Porque acusó al gobierno de que estaba llevando a la gente a una matanza sin sentido eh, y tenía y tuvo neurosis de guerra. Y es uno de los grandes poetas de, de la Primera Guerra Mundial, Sifri, eh, Sifri Sassoon Tiene ese mismo apellido que los peluqueros de Vidal Sassun. ¿eh? Eh, no, no. sí, pues eh, estaba en un batallón que además debía ser el batallón más poético del Ejército, del ejército Británico, porque estaban los real fu reales fusileros galeses, donde también estaba su amigo Robert Graves. Que también es poeta y también. Y que tiene un libro eh, que trata el tema de la Primera Guerra Mundial en un relato. Sí. De hecho, eh, un amigo mío que es el que me hace microrelatos, voy a ver si trae algo de este libro, justamente. El de Adiós a Todo Esto. Sí, adiós sí, a sí. Todo Esto sí, se llama así. Sí. Es un libro también muy interesante. Y, y ya que estamos, de Siegfried Sassoon y Robert Graves, y el otro poeta que el pobre murió pues dos semanas antes del, del final, Wilfred Owen. Eh, eh, hay una película que se llama Resurrección, eh, una película británica que se llama Resurrección, eh, que trata a estos, eh, a, a tanto a Sassoon como a, como a Wilfred Owen, cuando están en el hospital donde tienen que donde tienen que cuidar, eh, sacarlos de la neurosis de guerra que tienen. En realidad es un, es un libro que. Eh, está basado en una serie de novelas de una novelista, una, una mujer, eh, una novelista que se llama Pat Baker. Eh, he dicho, ah, eh, me está fallando la memoria un poco, eh, ya estoy ya en, no se llama Pat? que Pat. Este, este libro, no, esta película. No Estoy buscando resolución la película. Del sí. 43 no, eh. No, es que no, es que lo he dicho mal, no es... Perdón, ¿eh? es, es, es el directo, ¿eh? eh no, es, no es resurrección, es... ostras. Bueno, es igual. Perdón, ¿eh? Ah, regeneración, perdón, es regeneración. Es regeneración, es una trilogía que se llama eh, regeneración, el... El, el ojo en la puerta y el camino fantasma son tres están en galaxia gutenberg aparte de ser tres de las mejores novelas que he leído nunca de sea de la primera guerra mundial o sea de lo que sea ¿eh? aparte de eso son unas novelas extraordinarias extraordinarias sobre la, sobre la primera guerra mundial es decir hay, y hay trozos realmente terribles de cómo la guerra destruye a, a, a los seres humanos ¿eh? hay trozos pero es que una, es una mujer que es capaz de crear una tensión eh, a base de, de utilizar múltiples recursos desde el recurso desde cuando se llevan los relojes de los oficiales al puesto de mando de batallón para ponerlos todos a la misma hora. Bueno, claro, eso, claro, lógico. Por ejemplo, eso que hay un momento que crea una tensión en la novela terrible a base de eso, ¿no? O, en fin, no 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 hago spoiler, digamos del de la, pero es, es tremendo. Y la película que ahora veo que está saliendo en, el, en, en pantalla, la, eso es merece la pena, merece la pena realmente. remeter. No es, te, es terrible, ¿eh? esta película, es terrible, es terrible. Hombre, es terrible. está interesante el subtítulo. Primera guerra mundial, la cordura es la última víctima. Sí, sí, porque además está visto. Hay el actor es este Jonathan Price, el actor eh, británico que hace del médico, que además es un médico real, porque la, las tres novelas están basadas en hechos reales. ¿eh? Uh -huh. eh, es un médico que se da cuenta de que está enviando a... que tiene que curar a estos hombres para los cuales realmente no hay cura, porque ante este horror no hay cura, ¿no? Y, a, y además este hombre que es psiquiatra aún sigue un tratamiento de intentar hablar con ellos, ¿no? Una especie de tratamiento que tiene más que ver con tratamiento que con el psicoanálisis, mientras que hay otros que les meten descargas eléctricas y cosas de estas para no, curarlos. Es, agua sí. fría y todas aquellas cosas que se hacían. Cosas, bestialidades sí. de estas, ¿no? Ya aún salen peor. Bueno. Hay, hay una pregunta que le hago ahora porque después a lo mejor no, no viene el lugar. Es eh, cuando la retirada alemana pregunta de Botio que si envenenaron unas trincheras con armas químicas o algo, si te suena o. Eh... No, no. Lo que hicieron, pues fueron tra trampas bomba y todo esto. El gas tiene un, una vida muy corta, pero sí que es cierto que se utilizó el gas, sobre todo la hiperita. Uh -huh. La hiperita eh, y el crea, eh, aunque parezca mentira, eh, deja una especie de, de cosas que parecen tienen forma de churro, de color blanco, colgadas de los árboles, en, en, en los árboles. Es decir, una cosa extrañísima. Que parecen, que parecen como frutos, ¿no? Colgando de los árboles que están completa de, completamente desmochados, ¿no? Y, y son. Eh, y es venenoso, altamente venenoso. Y, y la hiperita, además, por ejemplo, se sitúa, se puede, puede bajar al nivel, digamos, de, lo, de los cráteres de los obuses. De manera que los soldados que tenían la mala suerte de resbalar y caer, pues si no les daba tiempo de ponerse. La más cara antigua, podían morir asfixiadas, pero es que además la hiperita se cuela, se, se infiltra en la piel y puede crear ampollas que son dolorosas. ¿eh? El peor de todos va, va, en, va increciendo: hay ¿eh? la hiperita, luego el fosgeno, que los, los británicos van a utilizar aquí en Arras en cantidades absolutamente brutales, y luego finalmente los alemanes, el gas mostaza. Que es el peor de todos. Uh -huh. Pero, pero, pero no porque los otros fueran humani humanitarios y no quisieran, es porque no lo habían desarrollado a claro, tiempo. La industria química alemana tenía ese componente, sí. muchas veces de su componente de procesos industriales, si ¿sí? no recuerdo sí. mal. Y después, bueno, ya lo tengo, pues. Exacto. Sí, claro. Si, de, si claro. me mata un trabajador por accidente, a lo mejor me va, no, Si lo utilizo intencionadamente, sirve para otra cosa. ¿no? Sí. Entonces, bueno, el, la ofensiva de Arras es la primera que lanza la que lanzan los británicos porque el, en el plan de nivel exige digamos que se lance esta primera para distraer tropas del ataque principal bueno, que, el principal que será. siempre es el del sur el del sur el del sí. Chemin des Dames no este es el 9 de abril que comienza la ofensiva y eh, que es el lunes de Pascua y los británicos la lo lanzan a, 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 en un frente de 15 de 15 kilómetros hay que tener en cuenta que tres días antes se ha producido la declaración de guerra a Estados Unidos a Alemania. O sea, digamos, es una, es una, una fecha. Aquí hay curiosa. una pregunta que había antes, y la dije mm -hmm. para el momento este. ¿El Lusitania realmente llevaba armas? Eh, ¿Tantas como se dice? ¿No llevaba? Eh... No, desconozco, no desconozco el tema. Desconozco. sea que llevaba. No, no quisiera, no quisiera eh, equivocarme, pero si no llevaba a Enrique Granados sí, el sí, compos... sí, Enrique Granados murió el compositor... en Lusitania, sí, sí, porque cuando estoy yo, claro, Enrique Granados estaba al lado <laughs> bueno, estaba al lado de donde yo te comenté por ahí, y sí que ponía, sí, sí, lo me formé y murió en el Lusitania, creo que ¿Sí, en Lusitania no? sí, 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 sí se me dio yo eh, o en otro barco, espera, a ver si no, no pero creo que fue Enrique Granados en Lusitania sí. pero no, no no puedo contestar a la pregunta de si en Lusitania llevaba llevaba armas o no Eh, busca, busca, tranquilo. No, 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 del Saxes. Ah, eh, ¿perdón? Murió en el, en el buque Saxes Ah, vale, 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 vale. Que era británico. Vale, vale. Eh, bueno, eh, esta, de, la batalla esta de Arras se conoce, o bien, como es, es la segunda batalla de Arras en realidad. Ya ha habido una anterior, lo que pasa es que esta la habían librado los franceses. Uh -huh. El ataque había sido de los franceses lo que decíamos, estaba pensada para distraer reservas alemanas. ¿Y, ¿Y qué ocurre? Que a pesar de ser un ataque de diversión, en principio, de, de distracción, acaba siendo un ataque monumental en que los británicos empeñan eh, fuerzas eh, increíbles. ¿no? Eh, ¿Cuál es el plan? El, hay uno de los ejércitos británicos, el primer ejército de, de Sir Henry Horn, tiene que capturar las colinas de Bimi, que están... Al, nor, al noreste de arras es necesario porque desde estas colinas los alemanes dominan uh -huh. el campo de batalla no están, están a 5 kilómetros de la ciudad y mientras tanto el tercer ejército de sir edmund allenby lanzará el ataque principal avanzará hacia el este directamente al otro lado digamos del, del río escarpe que, que corta el campo de batalla digamos y eh, rebasará las líneas principales alemanas y entonces intentará flanquear la línea Hindenburg eh, por, el, por el norte digamos ¿no? eh, Allenby que era el que el, el que digamos tenía el papel principal pidió un bombardeo mmm, rápido rápido que es de 48 horas pidió un bombardeo que se limitara solo a 48 horas Menos mal que... Esto es lo que ellos consideraban un, un bombardeo rápido de 48 horas, era nada comparado con los huracanes de fuego que se iban a lanzar antes. ¿Y de los para... bombardeos estático? ¿O va, y va evolucionando, avanzando? No, 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 este ¿Está estático, estático? ¿no? estático. Estático. Luego la barrera, la barrera mm. venía luego, cuando empezaba el avance. Eh, estático, o sea, un bombardeo de aniquilación, para bombardear las posiciones alemanas en profundidad, pero solo de 48 horas, para, para impedir que las reservas alemanas tuvieran tiempo. De avanzar. Eh, y no se hubiera equivocado, porque, en este, porque los alemanes, en este caso, tenían sus divisiones de reserva bastante lejos. Las tenían a 25 kilómetros de la línea del frente. Y quizá con, esta, con este machacar durante 48 horas en la primera, segunda y tercera línea de defensa alemana, a los alemanes no les hubiera dado tiempo de, 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 de acercar a, a sus divisiones de reserva. A algunas no les dio tiempo, ¿eh? de hecho, ni siquiera. Bueno, pero en cambio Haig, y Allenby no se podían ver, no se podían ver. Los dos eran de caballería y no se podían tragar, no, no se tragaban. De hecho, Haig no tardará mucho tiempo en enviar a Allenby a Oriente Próximo, a que a que luche allí contra los turcos. Con ayuda de Lawrence en Palestina, ¿no? ¿Qué puede pasar mal cuando mandas de jefe de una batalla estática de infantería a alguien de caballería? Sí. A lo mejor se viene arriba sí. con el movimiento, ¿eh? No, no, no. Él quería, él quería, la, quería la ruptura. Pero Haig no, no no transige, no quiere el, el bombardeo hasta este de 48 horas y elige un bombardeo de cinco días antes de empezar el ataque los alemanes no bueno, se dan cuenta de que digamos de que, de que la cosa va de que va a haber un ataque grande no uh -huh. emplean este bombardeo 2000, 2.900 cañones 3 uh -huh. eh, eh, 3 millones de obuses eh, uh -huh. le lanza a los alemanes en este, en este primer ataque de fuego de eh, batería le, le lanza a los alemanes o a los alemanes a los alemanes ah, vale, a los alemanes vale, vale, vale. Lanza, lanza contra las posiciones de primera segunda y tercera línea y contra las baterías de... alemanas. De... para evitar que le hagan fuego de contrabatería de hecho no eh... los, alem... los, los británicos lanzan una cantidad voy a hablar un poco de las, de las técnicas artilleras porque bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La artillería es la reina, ¿no?, del, del campo de batalla. Eh, cuando acaba este, esta, descomunal, esta descomunal preparación de cinco días, eh, en la que los británicos han utilizado una espoleta nueva, la espoleta 106, que es una espoleta de proximidad, que estalla con, con, con lo primero que toca. Y evidentemente esta... esta estos proyectiles con espoleta 106 están destinados a cortar las alambradas. Las alambradas oh, justo. Para, que, para que la infantería avance. ¿no? Eh, aunque de todas maneras aún no tienen suficientes para el bombardeo que han, que han, pla, que han planeado, se les acaban las, las espoletas estas. ¿no? Es que hay una pregunta que, que puse antes ya, pero voy a volver a poner del campo lleno de alambradas. Es decir, ya sí. es que para pasar esto ya tenías que limpiar la zona bien. ¿sí? Sí, Antes de llegar es que, a la zona de trincheras. Sí, es que la, en las películas, en la película de la Primera Guerra Mundial, salen unas alambradas que sí, dicen... Sí, sí, la, las alambradas estas son las de la cocina, las que sí. ponían en la cocina, porque, porque eran, eran son alambradas de broma. Estamos hablando de campos, ahora sale, ahora sale de la... De campos de alambradas inmensos y, a, y en algunos casos altísimos, de, de dos y tres metros de alto las alambradas. O sea, eran verdaderas selvas de alambradas. entonces había que liquidarlo a fuerza de pepinazos de artillería si no no había ninguna forma de pasar no hay eh, también va a utilizar aquí 60 carros de combate para eliminar los nidos de, de ametralladoras eh, que de la defensa en profundidad alemana pero aquí no van a tener un papel un papel muy muy importante eh, hasta 1918 los carros de combate hacen mucha gracia y parece como que hay una renovación, ¿no? Del uh -huh. delta, pero cargo de combate no van a tener. De hecho, en la Primera Guerra Mundial no van a tener un papel eh, en ningún momento importante, ¿no? Luego, lo que utilizan también los, los británicos es una cantidad inmensa de gas fosgeno para matar a los caballos de la artillería alemana. Es, eso es esencial y también para obligar a los artilleros alemanes a trabajar con máscara de gas. Uh -huh. a, que, lo cual agota a claro, los hombres baja el, el ritmo de trabajo, baja el ritmo de trabajo el ritmo de, de, de artillería de, de, de el ritmo de la contrabatería alemana ¿no? Luego hay otra, cosa, otra innovación que es que la mayor parte de las baterías alemanas han sido eh, localizadas o bien con reconocimiento fotográfico de aéreo o bien con los destellos es decir, durante los, los, los meses anteriores se ha hecho... Se ha disparado para que los alemanes respondan y localizar con primáticos los destellos de la, de, la, de la batería contraria y también con un estilo, con una técnica súper sofisticada que se necesita a verdaderos especialistas, que es localizarlo por la distancia del... Eh, eh, localizar por la distancia por el sonido. Es decir, que hay aquellos que van calculando, ¿no? que hacen que el, que el cañón alemán dispare y aquellos cuentan hasta que cae el obús y dicen, 44, yo qué sé, 1.200 metros a la derecha, y van en, marcando en el mapa, ¿no? <laughs> o sea, no claro. a, a ver, a corto, a corto alcance es imposible por la velocidad, pero si disparas a 5 kilómetros, 4, claro, hay claro. con buena vista, y bueno, claro, claro. Oído, y, puede ser un si... cálculo matemático... Entonces, y eso exige además un dominio del tema de la presión del aire, cómo determina también la fricción del obús. Es decir, hay verdaderos virgueros en este campo. Los franceses destacan mucho en este, en este campo y se lo, han, se lo han hecho practicar también a los ingleses. Eh, y los alemanes también, eh, tienen técnicos de estos. Eh. Pero esta vez se ensaya en masa. Eh, los ejércitos, eh, digamos, se copian técnicas unos a otros, eh, porque los prisioneros... Eh, eh, hablan. Vale. Entonces, eh, eh, también el gas se, eh, digamos, eh, esta vez se, se lanza no con cilindros, como se si había lanzado en, en la primera batalla de Ypres o antes, sino con, o bien con obuses, o bien también se lanza con cilindros con unos morteros que tienen los británicos, que esta vez, esta sea la primera vez, que los usan, que son morteros Libens. aunque estos morteros, que se utilizan como en baterías muy grandes, pueden lanzar solo a unos uh -huh. 1.200 metros eh, uh -huh. el gas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los canadienses se apoderan, eh, gracias a un, a un plan me metódico muy bien hecho, los canadienses se apoderan de la cresta esta de Bimí en el primer ataque, el primer día, el día del 9. Del 9 de abril. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, estas, estas, estas colinas de Vimy, los franceses las habían intentado tomar en 1915 a costa que no lo habían conseguido, de hecho, a costa de miles de bajas. Los canadienses la toman. Tres divisiones canadienses. Es la primera vez que los canadienses luchan todos juntos. Y esta batalla de Vimy tiene para los canadienses el mismo significado que para los australianos la de Gallipoli. Uh -huh. es, es un día como de especie de reafirmación nacional. Es la primera vez que luchan los canadienses juntos y, y obtienen un éxito grande. De hecho, es, va a ser el único éxito que Haig obtiene en, en Arras. ¿no? No, de hecho, hay un Aquí, monumento, ¿no? Eh, un memorial. movimiento aquel, aquel, aquel de, dos, de, dos, de dos grandes como columnas, ¿no? De, esto que sale ahora son los morteros Livens, efectivamente, mm -hmm. los, morteros de, los morteros de gas, ¿no? Entonces, eh, el, este plan... Este plan para apoyar a los canadienses de, 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 uh, con la artillería, ¿no? Es curioso porque es un plan que está diseñado por un oficial británico que es Alan Brooke, el que luego será el jefe del Estado Mayor Imperial en la Segunda Revolución. Ahora sale este monumento, eh, el, que, el que está ahí en, en, la, en, las, en las alturas, uh -huh. digamos, de, de Bimí, ¿no? Eh, y también oficiales artilleros, ahí, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, Futuros jefes canadienses de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Harry Crerar, que luego mandará el primer ejército canadiense en pues, la Batalla de la Escalda en, en 1944, en el desembarco en de Normandía, etc. Esta, esta foto que sale ahora aquí es de los canadienses una vez que han tomado las posiciones alemanas en la, en la sí, sierra. se ve muy bien es el sistema ya de búnkers con eh, sí. hormigón armado o tal. 16. Con, con hormigón. Y... Ya no son las de las trincheras cutres de, que se no. producen en el 17, el 16, no. 15. Ya, aquí ya tenemos ya unas buenas posiciones como vimos ya en la defensa eh, en profundidad. ¿no? Sí, 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 exacto. Para tomar, para tomar estos búnkers de posiciones que se ve además, ¿no? en la foto se ve como la espillera que hay arriba las pilleras que hay para las ametralladoras y no eh, hace falta un montón de gente y un montón de paciencia y un montón y eso no unidades interviniendo muy coordinadas ¿no? unidades de asalto y tal me eh, hay creo un, una imagen que hay es una un, un sketch que hay canadiense para tomar para tomar las, trin las trincheras eh, Ojo, ¿cómo, pasaste, ¿cómo, ¿no? cómo se van a, cómo se van a coordinar te lo, pasé, te lo pasé esta mañana aquí hacemos un poco de making of de cómo se ha hecho el tema de enviar las toneladas de fotos. No, no, las es que estoy poniendo yo, que no me pasaste tú. No. Es pues que hay muchas fotos, ¿eh? hay muchas sí. fotos de todo. Sobre todo del, del, del lado británico, el Museo Imperial de la Guerra, si la gente quiere ir a la, a la página web del Imperial War Museum, tiene montones y montones de fotos de todos los aspectos, de vida cotidiana, batallas, de todo. Este, este esquema no que hay aquí, que, que se ve como, como está planificado, ¿no? Como no, no es una oleada de gente que avanza, sino que hay la posición donde van a estar los oficiales, los suboficiales, los hombres que llevan granadas, que llevan bols macutos llenos de granadas, eh, los, los que apoyan con la metralladora Lewis, etcétera, etcétera. Esto es, es mucho más... Es un, un tipo de, de avance mucho más metódico que no unos señores allí poniendo... Como saben las películas, ¿no? Que poniendo la bayoneta en el fusil y pitando y saliendo. No, no. Eso, eso eh, ya, ya se ha acabado. Y aún una, así. Una moppers. ¿Perdón? La tercera línea, que pone moppers. Ah. Los, los moppers son los limpiadores. Son los limpiadores que van, que van detrás. En, en, la, en la parte de atrás. Creo, ¿eh? Creo que son los limpiadores. Sí, pues tiene sentido, ¿Sí? porque van detrás. Sí, digamos, son los... En estos y después irán limpiando la trinchera de herido. O sea, sí. Digamos, limpiando, o sea, ¿sí? sí, sí, son, son las de detrás, sí. Eh, entonces, bueno, ya hemos visto, ¿no? Tod sí. toda la... Luego, otra cosa también, una cosa que ahora nos parece de lo más habitual, es solicitar apoyo de fuego basándose en una cuadrícula. Casi en una Es la, la, la mopeta, es decir, la, la, la fregona. Sí, la fregona. Ah, claro, claro, claro. La fregona. La fregona. Eh, espera, 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 tiene que haber un significado eh, si van armados de alguna manera concreto <laughs> no, Sigue, sigue, ya voy a informarme yo esto. <laughs> eh, el, lo, esto no, lo que consideramos ahora una cosa de cajón, ¿no? El tema de, de pedir apoyo artillero. Eh, Basándose en una. Es decir, que el oficial que hay delante, el que tiene el coordinador de artillería que va delante con la tropa, pida apoyo de fuego indirecto, que se llama. ¿sabéis? Le, ¿Sabéis? Hay apoyo directo y apoyo indirecto. Es decir, apoyo directo es que el que pide, el que dirige el fuego, ve el blanco sobre el que dirige el fuego. Y el apoyo indirecto es que recibe noticias a través de teléfono o de radio y él no lo ve. El, y dirige el fuego. Pues ahora es de cajón que, que, que el que va adelante y el, que, y el artillero tenga el mismo mapa con la misma cuadrícula, es decir lo típico eso de eh, fuego sobre la cuadrícula a 10937, pero en aquella época no era tan de cajón porque los mapas, no había mapas tan detallados, es decir sí. hubo que imprimir mapas detalladísimos, uno mil o 125.000, del territorio y en suficiente número en suficiente número para que los de delante y los de detrás lo tuvieran igual, ¿no? Y esta vez es la primera vez que se utilizaba lo que se llama llamada de indicación de zona, ¿no? Sobre el mapa. Los británicos lo utilizaron por primera vez en, en esta. en Arras, ¿no? Una cosa. Ah, y todo con eso, cable. Y todo con cable. Y todo con cable. O bien con banderines, a veces. Que con medio del humo y todo eso, pues claro, que yo era tan sí, no sé... Con colinas, si hay colinas y tal, se estropea y... toda esta historia. Claro. <laughs> se estropea, sí. O Esa es una cosa, una cosa bastante. Había que echarle mucha voluntad y mucho valor, ¿eh? También, pues sobre todo, además, había que echarle mucha voluntad para ponerse de pie con el banderín, que dice que también que también no lo aconsejo yo esto, ¿eh? También lo de. Ah, Pero bueno, que, eh, aquí eh, Víctor, eh, lo primero que se enseña es que en la guerra no se mata, sino que se fabrican heridos, heridos. Bueno, Hullidos, ya que quisieran las víctimas del gas morir, eso es cierto. Es decir, eh, militarmente generas más daño provocando heridos que matando. Por eso a veces el calibre cada vez es menor de muchas armas para generar más heridos que muertos. Sí, 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 sí. sí El gas tenía, claro, mucha, la gente pensará, pero si tenían máscaras antigas, los dos bandos, ¿de qué servía el gas? Había gases vexicantes y todo esto que atacaban a la piel y tal, porque se lanzaban en masa, se podían crear zonas de muerte completamente prohibidas uh -huh. a las tropas para canalizarlas, claro, para, que en radio, lado, ¿sí? para que vayan a otro lado, ¿no? Y cosas así, o sea, en fin, eh, la capacidad del ser humano para matar a su prójimo es infinita. Entonces, eh, se, se, se diseñaron muchas técnicas, muchas técnicas de este tipo. Pero Ahora, sí, efectivamente. Hay aquí una cosa que yo no conocía, pero estoy seguro que sí, porque que había soldados que, que usaban ventiladores y abanicadores para limpiar las trincheras no me extraña no claro, no lo conocía no, de ese devotio que es un habitual del canal por tanto me puedo fiar más o menos no me extraña no ¿Sí? me extraña o con como con Podían sí, ir sí. incluso con, con mantas sí, no con como tuviese, sacudiendo ¿no? Sí, 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 sí. sí sacudiendo sí 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 bueno, bueno, la primera guerra mundial tiene, tiene eh, esto es una tiene como algunas cosas que los soldados improvisaban cosas muy artesanales periscopios de aquellos que se habían hecho bueno, con, sí, cañe, sí, sí. con cañerías tiene ese, ese gusto todavía como por por cosas muy artesanales no hay que olvidar que, así como nosotros somos unos inútiles, que yo sería, eh, yo cuando cuelgo un cuadro me sale sin torcido el cuadro, pues toda esta, la gente, en su mayor parte, era gente que trabajaba con las manos, tanto claro. en el campo como en... que no es como ahora que nosotros que somos... Uno, unos inútiles urbanitas, ¿no? Que... Sí, sí. Oye, hice eso... una... Me puse a hacer bricolaje y hice una pizza y ya en casa. Entonces, entonces, que, eh, digamos, menos la gente que no está escuchando que trabaja en el campo, yo me pongo a partir leña y, y, y dices, he quedado baldado y todavía no he roto. Ay, Tú, sinceramente, a día de hoy todavía tenemos gas <laughs> y no tenemos no te, no te preparado la casa para, para Por tanto, yo no me arriesgo mis manos <laughs> ni mis pies ni nada pero en cambio la gente no la gente de la época era entonces claro se podían hacer artefactos de esto se podían hacer podían cavar trincheras como dios manda cosas de estas no pero ahora desde que venga la excavadora no unas palabras y el línea reta y el línea reta también no entonces qué a pesar de la digamos el 9 de abril los británicos hacen avances muy prometedores avances muy rápidos con bajas infinitamente mucho más bajas, eh, dicho sea la, valga la redundancia, que en el Somme, y también eh, capturan muchísimos prisioneros alemanes y territorio ganado. Es decir, nunca se había visto en el Frente Occidental unas ganancias tan grandes como obtuvieron en el primer, el primer día. Y fijaros que en el mapa tampoco es gran cosa. O sea, fijaos lo que había avanzado antes, ¿no? Sin embargo, ya se había perdido el factor de sorpresa estratégica. Ya el segundo día. ¿Por qué? Porque primero, cuando suben arriba a la colina de Bimi, luego se determina una pausa de dos horas para descansar. Claro, también hay que tener en claro, cuenta... Ahí pierdes un poco la... Ahí pierdes, el... También, el... también hay que tener cuenta que los hombres están exhaustos, ¿eh? completamente. O sea, la infantería está exhausta. Pero no se ha pensado en un relevo. Claro, una no segunda se ha pensado... ola. Eh, Lo lógico es en... que hubiese una segunda ola que en... aprovechase ese avance. ¿no? no, ahí se detienen a descansar y tampoco hay relevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, era, un, era, un, era un ataque de diversión para... No ayudar. con ese éxito, básicamente. Exacto, básicamente no contaba. Y otras, que hemos triunfado. Casi que muere de éxito la ofensiva, digamos, ¿no? Además, para más para Inri, eh, empieza a nevar. Y es abril, ¿eh? ¿Qué dices? Vamos a ver una cosa. Eh, es lo que dice Sifin Sassun, este oficial poeta al que me he referido antes, que dice, que nevara en abril era algo digamos que ya se podía esperar de esta guerra. Porque es que ya no habían. perdón por la palabra, pero se habían puteado ya tanto que ya lo último que faltaba ya es que nos nieva en abril. O sea, ya hacía un frío que pelaba y entonces nieva. Que nieva, que, que nieva como para que haya más barro. Además, bueno, ¿no? Después, sí. el, el movimiento de miles de hombres, miles de, de carros, miles de... Está... Esta, esta, estas trincheras que son trincheras de, de arriba de, de Bimí. Entonces, dice, bueno, ya lo último que faltaba ya es que nieve. Mi madre, y en... mi madre siempre decía, bueno, eh, claro, siempre, bueno, siempre decía que hacía más frío antes que ahora, pero decía siempre que eh, la nieve de abril mientras te calzas. Voy a o sea, <laughs> nevar en abril, o sea. <laughs> en las sí. y Y de hecho, por ejemplo, eh, cuando vas a Roma, eh, la Basílica Santa María de las Nieves, Santa María, sí, 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 creo que se llama así, es porque nevó. ¿En Roma, en agosto? Sí, decir, bueno, sí, sí. Hay siempre algunos días de estos así que, que... No te lo esperas, ¿no? Sí, un abril nevó aquí en Barcelona. La gente se volvió loca. Empezó a tirarse bolas de nieve por la calle y todo eso. Pero, vamos, fue una... Sí, sí, sí. O sea, lo, lo más habitual es que aquí en Barcelona lo que haga es un calor ya que ya no se puede ni vivir sí, sí. en abril. O sea... Eh, bueno... Eh, cuando, cuando Allenby sobre todo porque los canadienses lo que han hecho ha sido, digamos, eh, eh, proteger el flanco, el flanco izquierdo de Allenby. Cuando Allenby quiera reanudar otra vez el ataque a partir del 10, los alemanes ya han acercado más reservas y ya, y ya es imposible. Eh, y aparte luego también hay otro hándicap y es que si tú avanzas, el siguiente impulso que vas a tener, vas, vas a necesitar a la artillería para que te apoye. Por lo tanto, hay que hacer avanzar la artillería hacia adelante. Por lo tanto, se necesita otro movimiento. No, porque la artillería ya estaba casi al tope de su alcance, efectivo. Claro. En claro, claro. Que... claro. Y hay que acercar otra vez toda la artillería, por lo tanto, hay que perder más días y días antes de, antes de llegar. Total, que la batalla, eh, digamos, Haik eh, ya quiere detenerla. Porque Jaime no, no tiene mucha fe en los planes franceses. No tiene, no tiene mucha fe en el plan de nivel. Quiere detenerla, pero le piden que la continúe para aliviar un poco la presión en, en, sobre los franceses en, en Chemin des Dames. Y esto va a generar una serie de batallas. Eh, la, la segunda fase de la batalla, por ejemplo, empieza el 15 de abril, que es lo que, digamos, una, una serie de subbatallas dentro de la batalla de Arras, que es la batalla de Lagicurt. Luego hay la segunda batalla del Escarpe, del que es del 23 al 24 de abril. La batalla de Arlé, que es del 28 al 29 de abril. La segunda batalla de Boulecourt, que es del 3 al 17 de mayo, que ya entran en, en, fi, en línea también los australianos, etcétera, etcétera. Aquí en esta batalla luchan canadienses, británicos, australianos, indios y, y neozelandeses. Eh, pero los atacantes ya prácticamente no ganan mucho terreno y sufren el doble de bajas que los alemanes y Haig cancela la ofensiva el 17 de mayo. Es decir, 9 de abril, 17 de mayo, sin ningún, sin ninguna ganancia, y por supuesto, sin ni, ni el ataque decisivo, ni nada de nada de lo que eso. Y eh, distraer tropas de. De, no. de la zona tampoco que era el objetivo ¿no? tampoco tampoco total a un avance de unos 40 kilómetros 40 kilómetros cuadrados ha recuperado 84.000 muertos los británicos y 75.000 muertos de los alemanes incluyendo 20, casi 30.000 prisioneros de los, de los alemanes ¿no? estamos viendo fotos ahora aquí también de prisioneros alemanes de, de, de túneles llenos de heridos de los británicos y tal entonces eh, vamos ahora a la que sería la batalla principal, la batalla de, de, de Chemin des Dames. Ah, bueno, aquí va a salir ahora una, no sé, no sé si sale ya una, una foto de mortero de trinchera. Sí, con, con eh, un chaval muy de, joven ¿eh? Sí, con un chaval muy joven, porque lo, lo que digo, eh, los dos bandos estaban ya arañando el fondo de, del caldero en busca de, de, de chavales ya. Los, los franceses ya tenían chavales de 18 y de 19 años ya en la última etapa de Verdún. O sea bueno, que. Este, este parece más joven o es muy niñín. Eh, bueno, Chemin des Dames. Chemin Dames y lo otro ha sido una. Chemin Dames es una catástrofe. Una catástrofe. O sea, eh, Nivele cree que la táctica que ha utilizado en Verdún, la, la de un bombardero concentrado eh, que va a aniquilar a los enemigos, que va, va a tener el mismo, el mismo éxito que aquí en Chemin Desdames. Dames. Pero aquí en Chemin Desdames Dames es un frente muy amplio. Y además los alemanes lo los esperan. Sí. Nibele la ha, ha estado contando a todo el mundo. Eh, a, a, a señoras también en las cenas elegantes y todo eso. Le ha estado contando el plan, le ha estado oh, que está dando vueltas. Ya volvió a conectar. Sí, justo de las damas. Estabas ahí. Es de... lo de las señoras. Sí, sí. No del de de... no camino de las damas, sino de las damas sí, que iban por el. Sí, centro. la otras damas, La otra dama, sí. Cuando niveles va, va a Londres y le cuenta a todo el mundo el plan, etcétera, etcétera. Y está allí con, con, con señoras y estas señoras tienen amigos y estos amigos tienen otros amigos que son agentes alemanes. y, En fin, todo el mundo lo sabe aquello. Es que además se publica abiertamente en los diarios, sí. vamos a lanzar la ofensiva, etcétera, etcétera. Es decir, una, una cosa tremenda, si una, imprud... ir, vamos a cruzar, una Pero una cosa terrible, tremenda, ¿no? O sea, entonces, bueno, los alemanes están esperando los alemanes tienen 40 divisiones en el, en el frente. Es decir, tienen más, más divisiones de las que Nivelle va a utilizar en el primer asalto. O sea, una cosa... Eso no funciona matemáticamente. No funciona. No funciona matemáticamente. Entonces, eh, bueno, los, eh, los franceses se lanzan al asalto el 16 de abril. Eh, gran parte del asalto será ahí en el chemin des dames, el camino de las damas, que se llama así porque... Eh, es un camino que habían construido en el siglo XVIII para que las dos hijas de Luis XV viajaran entre, entre, entre dos de sus residencias. Eh, como decía aquel, es bueno ser rey, ¿no? Te, hace, te hacen caminos ¿no? para ir... Para que no se moviese demasiado el carruaje. Exacto. Y estas, estas alturas que asaltan los soldados franceses con... con con gran valor, digamos, pero eh, los, los franceses atacan con 19 divisiones apoyadas por 1.500 cañones, esto es el, el sexto ejército de, de Manjin y 14 divisiones y francesas y dos brigadas rusas eh, con 1.800 cañones, el quinto ejército de Massel. Y aún Nivele tiene otro ejército en la reserva para cuando se produzca la famosa ruptura que no se va a producir eh, nunca, ¿no? Esta imagen que tengo ahora mismo, que la vas a ver, es una colina bastante frondosa. Está pelada por la artillería, pero claro, avanzar aquí en posiciones defensivas y otra foto que tengo, que es el río Aisne, eh, con trincheras justo en la orilla, pues claro, así a priori parece Nada. complejo. Un desastre, un desastre. O sea, es un desastre. Además... Eh... El, en este caso eh, esto cae sobre el grupo de ejércitos del príncipe heredero del crown prince eh, heredero de prusia de guillermo de prusia y adem, el séptimo ejército alemán del, del general, general hans von boen mantiene sus divisiones de reserva muy cerca muy cerca de la línea de manera muy inteligente eh, para que ya los franceses se encuentren en, en el momento que avanzan ya se enfrentan con tropas frescas eh, cuando, cuando, digamos, las tropas francesas que consigan llegar a la cresta de la colina y bajar superando la primera y la segunda línea de defensa, se encuentran, cuando hacen la pausa porque están exhaustos, a unos 8.000 metros, después de haber recorrido unos 8.000 metros, se encuentran de pronto a las divisiones de refresco alemanas que, que, como su mismo término, son divisiones de contraataque y están frescas, están, están lejos del fuego. Uh -huh francés de preparación y se encuentran además no solo eso sino que parte de las de las trincheras alemanas no han sido limpiadas efectivamente y todavía se encuentran con fuego de ametralladora que viene desde detrás de las tropas francesas de los, las, las tropas ¿Y todas estas tropas de refuerzo van avanzando por las trincheras no se exponen al fuego artillero tampoco? No, no 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 van avanzando por tri las trincheras de, com de comunicación sí. y por y, y por otra, otras trinchas que los alemanes tienen, tienen preparadas, ¿no? Es decir, mmm, eh, los, los, los franceses están pillados muchas veces entre, entre dos fuegos y no. Además, estas, estas crestas que los, los, los franceses asaltan tienen unas grietas naturales que se llaman cre creutes, que, creutes eh, eh, en las que hay, hay uh, abrigos naturales que son abrigos de la época de la prehistoria el que ya hubo ahí abrigos naturales de los hombres prehistóricos que ahí te cabe un batallón entero escondido ahí dentro los alemanes las han usado de forma muy muy inteligente para ocultar ahí tropas no eh, bueno estas mira, hay que hacer un poco de promoción de otros programas ¿no? y justo en un programa eh, que hicimos sobre Bakhmut eh, que nadie hablaba de ello eh, yo que soy muy navegar por Google mientras estábamos haciendo el programa Encontré en Bakhmut justo unas grutas igual que estas. No las famosas de Soledad, eh, sino eh, aquí en Bakhmut iguales que estas. Claro, los, los, los rusos se pueden refugiar ahí perfectamente del fuego artillero. Y claro, la artillería de la época podía tener capacidad, pero no para destruir estas. No. Claro, hacerles difícil la vida, sí. Pero para guardar armas o lo que sea. ¿no? Sí, pero y para, para quedar ocultos a la aviación, a la aviación sí. de. para que no, no los habían localizado, ¿no? Bueno, entonces, eh, eso que digo yo, con el, 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 los primeros. o sea, los, los franceses, va a haber sitios en que avancen 600 metros, no más. No más. A costa de, de, de una matanza, de una matanza, realmente. Hay que tener en cuenta eh, que Nivele ha dicho. Primero ha dicho, ha dicho que romperán el frente, y durante el tiempo que ha habido antes de que lance la ofensiva, ya se ha empezado a dudar, se ha empezado a dudar de que este hombre estuviera en sus cabales realmente. Es decir, porque claro, se han capturado el plan y le dicen, ya, los, ya había gente reacia a que lanzara la ofensiva, y han capturado el plan y se sabe, y le dicen, oiga, que han capturado el plan, o sea, no sé, a lo mejor no están esperando, ¿no? No, 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 ¿qué pasa? No, el tío no se baja de su, del burro, el tío sigue para adelante. Eh, tanto él como Manjin, que es su seguidor incondicional, eh, dicen, no, 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 dentro de tres días mi vanguardia estará en Laon, que es la ciudad que está más atrás en, la, en, la, en las líneas alemanas. Bueno, Laon ni, ni la ven, vamos, los soldados franceses, o sea, eh, eh, no consiguen en ningún sitio atravesar la línea. La línea francesa, eh, perdón, la línea alemana. Pierre Miquel, que es un historiador francés que ha estudiado la batalla, eh, que ha estudiado además los archivos de, digamos, de lo que es la componenda política ¿no? que llevó al, al, a, a esta batalla a concederle a nivel el crédito para lanzar esta, esta ofensiva. Eh, dice que es una, uno de los episodios más vergonzosos. De la historia de la Francia moderna. O sea, es, un, es una cosa de las cosas más sonrojantes que se han hecho con las tropas francesas. Es directamente enviar a la gente al matadero. No, directamente no es mal que a este lo habían cogido porque el otro era muy carnicero. A Joffre. Sí, sí, sí. Pues este era. <laughs> Joffre era na... muy carnicero, menos mal. Sí. Es... Entonces, bueno, eh... en, en un estudio de 1920 porque claro, se, se intentó silenciar esto, ¿no? Tal. En un estudio de 1920, el ejército francés estimó que entre el 16 de abril y el 10 de mayo porque, la, porque se siguió atacando y se siguió atacando, el 25 de abril a niveles lo cesan y ponen a Petén. en su... Es decir, niveles dura del 9 de abril al 25 de abril como comandante jefe del ejército francés y ponen a Petén. Eh, pero petén tiene que seguir lanzando ataques más pequeños en la malmesón que es otro un, un, un sector que está más a la derecha del semín de danes para intentar asegurar de alguna manera las ganancias que han, que han hecho aunque sean limitadas digamos no, y para intentar asegurar los flancos porque claro cuando tú avanzas dejas el flanco descubierto si no avanzas paralelo en, en, en los dos lados y no sirve para nada porque los alemanes intentarán hacer lo mismo, liquidar ese pequeño saliente que tú has tenido. Con lo cual aún se amontonan más bajas y más bajas y más bajas. ¿no? Entonces, eh, entre en enero, el ejército francés estima que entre el 16 de abril y el 10 de mayo había ha habido víctimas mortales. ¿eh? 138.569 muertos en el ataque a lo largo del frente de la isne Aquí ah, no perdón, estamos perdón. hablando de bajas, sino de Perdón, no, 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 perdón, perdón, me he equivocado. Ve 24, no, son 138.000 víctimas totales. Sí, 24.000, casi 25.000 muertos, 80 y pico mil heridos y evacuados y 25.000 desaparecidos, que son o bien muertos también, pero que no se encontraron, o prisioneros. Y otras fuentes sitúan los muertos más hacia los 40.000. Eh, es decir, totalmente, en realidad, un, entre una cosa y otra... Unos 187.000 bajas en, en, en total, ¿no? Entre todo. Y las bajas alemanas, los alemanes también perdieron cerca de 168.000 hombres, incluyendo 20.000 prisioneros, entre bajas totales. Eh, ¿Y qué ocurre? Que empiezan los motines. Que la película hay una película famosa, la de aquella de Senderos de Gloria, sí. de, de Kubrick, está inspirada en, en este momento. Eh, cuando acabe la, la batalla de Chemin de Dames, el ejército francés, la, sobre todo las divisiones francesas que están en este sector, en el sector de Champaña, se van a negar a, a, a combatir. Pero hay una escena aquí que sale un tanque Schneider, un tanque Schneider francés, y es que Nivel va a utilizar también carros, va a utilizar 160 carros Schneider en esta batalla, pero van a servir de más bien poco, de más bien poco. ¿eh? De más bien poco los franceses van a ser los que utilicen de forma más imaginativa los carros de combate durante la, la primera guerra mundial pero en, aquí aquí no aquí se le aquí se han, no la, la, la imaginación no, no, no brilla por su por su entonces eh, los, la, los, los soldados franceses se niegan cuidado no se niegan a combatir se niegan a atacar se niegan a atacar eh, sus motivos no son por cuestiones eh, de pacifismo, aunque hay soldados que sí, evidentemente son, son pacifistas. Se niegan porque ven que lo están enviando al matadero y que los ataques son que no tienen ningún sentido. Piden que, que se firme la paz, que haya un arreglo ya sin territorio, sin Alsacia-Lorena, sin nada de nada de nada, sino que se llegue a un acuerdo y que de alguna manera hay una comprensión muy grande también por los soldados del otro bando, es decir que, que, que son no son sus hermanos porque no ha habido no va a haber esta confraternización Sí, La no, Navidad fue aquella Navidad y por esto ya pocas sí, veces ya hubo hubo con pues el frente oriental también hubo ¿eh? en el, en el frente sí. frente oriental también hubo pero no, no es que haya eso pero hay una concepción de que los alemanes son los, los bosches, digamos no son, son hombres como nosotros de alguna manera y también ellos tampoco quieren, son los oficiales los que quieren combatir. Y los nuestros también, ¿no? Bueno, pues que combatan nuestros oficiales, ¿no? Y que, y que se dejen de, de, de matanzas, ¿no? Bueno, Petén digamos, eh, hace una, un, un, un diezmo, como hacían los, los romanos, ¿no? Elige, elige entre, las, entre los alborotadores o lo que se, se diría alborotadores. El, se elige al, al tuntún, o sea, el, se elige a... a Sí, sí, como el diezmo, eh, al tuntú. Como el diezmo, ¿no? Se condenará a 2.873 hombres. Eh, más o menos se calcula que hay como unos 20.000 o 30.000 hombres que se niegan, a, que están implicados en los motines. Se condenan a estos 2.873 hombres. 629 de ellos serán condenados a muerte. Al final solo se ejecuta a 43, pero el resto se les condena a cadena perpetua en condenas o condenas muy duras de, de muchos años de, de duración ¿no? lo, lo brutal de esto es que son elegidos de forma arbitraria claro, claro, sí, sí, sí. elegidos de forma arbitraria completamente ¿no? Claro, no entre todos los soldados sino entre las unidades que se amotinaron pero bueno, sigue siendo un poco injusto es decir. sí, es muy injusto son los que eligen los, los oficiales ¿no? o sea, elegidos por los oficiales, no, no, sí. no un azar real no son elegidos por los oficiales en, en, mucho, en muchos casos. Y eso que las tropas no habían, no habían ejercido violencia contra los oficiales ni nada de eso. ¿eh? Pero Petén, bueno, pide un. Es el gobierno ¿eh? el que le pide una, una respuesta muy categórica, digamos, ¿no? A Petén, ¿no? Y entonces, eh, digamos, ahora ya eh, podríamos contar más en detalle tanto. Me, la batalla de Mesines como la de Pachandel como luego Cambre pero realmente lo que lo que contaríamos eh, en este caso sería eh, como como nuevos planes esta vez eh, ya no son ya no son batallas en Arras sino en el saliente de Ypres uh -huh. que está más al norte y que será propiamente uh, batallas eh, británicas ...completamente británicas... ...Haig elige lanzar... Eh, ...estos ataques en el saliente Ypres... ...porque conoce mejor el saliente Ypres... ...porque quiere despejarlo... ...porque es un saliente que... ...en tres lados está... ...está dominado por tropas alemanas... Y, ...y además... ...porque... ...el almirantazgo británico... ...ha exagerado mucho... ...la importancia de las bases de submarinos... ...alemanas en el canal... ...en la zona de Sebruge. En la zona de, bueno, de, en Brugge, de hay un raid que es más o menos en esta época, no me acuerdo el año, pero yo creo que es por aquí, más o menos. ¿no? Un, sí, un, un raid muy, muy extraño, muy, muy curioso, además de. Es un, es un raid de comando. Sí, sí. sí. Pero el Almirante Algo exagera demasiado la importancia de estas bases, que son bases de submarinos ligeros alemanes, de los u bote pero los más pequeños. Sí, ¿no? los de costa. Los de costa. Y que si torpedean, torpedean en el canal o un poco en el Mar del Norte, pero que son verdaderos cascarones, ¿eh? Son. Son submarinos de aquello que ya, que ya da un poco de miedo meterse ahí dentro ¿eh? en estos submarinos. ¿eh? Entonces, um, Haig quiere lanzar una ofensiva para atacar las bases de submarinos alemanes en la costa y también luego para continuar un movimiento ofensivo para echar a los alemanes completamente de Bélgica. Eso es el motivo por el cual va a lanzar la tercera, la, será la tercera batalla de Ypres que a veces que normalmente se conoce como batalla de Pachandel, uh -huh. y que empezará en julio y acabará en noviembre y que será un fracaso espantoso un fracaso espantoso las, las bajas de los británicos eh, de junio a noviembre en muertos eh, solo muertos esta vez esta vez sí que son muertos eh, de junio cuando empieza eh, la batalla la primera la batalla de Mesines, que es una batalla preparatoria para la batalla de Pachandel hasta noviembre, que es cuando ataca, cuando acaba la batalla de Pachandel. pues para que se haga una idea la gente, son junio 75.000 muertos, julio 84.000, agosto 81.000, septiembre 81.000, octubre 119.000 y noviembre 73.000. Total 500 13.000 muertos. O sea, muertos y esto multiplica por cinco veces las, las bajas o. Sí, esto multiplicado, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, un, un fracaso terrible. Los alemanes tienen un cuarto de millón de muertos también. Es decir, que eso, digamos, aquí realmente acabamos el programa. Y, 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 y preparo en cierto modo el, el siguiente programa. Es decir, 1917 iba a ser. El año de la victoria aliada. Los británicos y los franceses contaban con superioridad en personas. No ha sido, no ha sido así. Al contrario, han dilapidado la ventaja que tenían humana. Bueno, y, y, y se produce en el frente oriental la. Ah, bueno. Natural, la de, bueno que, a, a eso, que una parte de ya no es enemigo y por lo tanto los alemanes pueden traer más tropas también. Sí, a eso venía. A eso, me gustaría que se, si puedes poner la la cronología la cronología que la, tengo por ahí, sí. la cronología para que el para que el el el, el, te, el, te, el eh, pueda ver digamos lo que lo que ha sucedido los que eh, están escuchándonos en podcast eh, pueden venir también a ver lo que veremos eso no no, sí, sí, está, no solo está, está, está. Las, las ofensivas no, no no han hecho nada salvo debilitar a los dos bandos, especialmente a los atacantes, digamos, ¿no? Se puede ver aquí, bueno, he aquí frente occidental, frente italiano, frente oriental y política, ¿no? Eh, lo que decíamos, en el frente occidental, 1916 había acabado con que se acababa la batalla del somme, se acababa la batalla de Verdún, con que Nivelle sustituía a Joffre y luego todo lo que hemos contado. La bueno, entrada en guerra eh, de, de Estados Unidos, la, la declaración de guerra y ultranza de Alemania. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero luego, lo que, lo que dices tú, Francisco, en el frente italiano ha habido todas las batallas del de Isonso, que han sido todas un fracaso de ataques de los italianos. Y que finalmente, luego, paralelo a las batallas, estas de, de Arras, de Dames y tal, ha habido la última batalla de Caporeto, esa eh, es en la que está Rommel, no digamos, en la que hay la, la contraofensiva austrohúngara y alemana y que las tropas alemanas extranjeros casi llegan a Venecia, sí, sí. que es el hundimiento del frente italiano que por poco le cuesta la, la salida de la guerra a, y por poco a, Italia pasa al otro bando. Al otro bando y hay, hay 100.000 desertores en el ejército italiano y huelgas, etcétera, etcétera, ¿no? En el frente oriental la guerra el año 1916 ha acabado con la derrota de Rumanía con una victoria de, la, de, la, de las potencias centrales, que es como una especie de guerra relámpago contra Rumanía, que saca a Rumanía de la, de la guerra. Eh, ha habido una... Eh, la, la, las ganancias que han tenido los rusos con la ofensiva Brusilov, que es contemporánea de la, de la batalla del Somme, tampoco uh, han, han conseguido aprovecharse. Y lo que decimos... Eh, los, el descontento en Rusia general hace que el ZAR abdique en marzo de 1917 y en mayo en mayo de, 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 de 1917 eh, llegará Lenin a Petrogrado y finalmente luego en octubre caerá el gobierno provisional con el. Bueno, es en noviembre que hace que suban los bolcheviques al poder y se inicie otra era directamente de la historia rusa, de hecho, ¿no? Es decir, todo esto ha pasado, digamos, mientras se estaban librando estas batallas y en el, en el siguiente programa, digamos, de lo que trataremos es de, digamos, de, del último año de guerra y 1917, de hecho... Ha servido, ha servido para que se creen las condiciones de lo que vamos a ver en en de hecho, que no hacemos spoiler porque así no, se, se, se mantiene el... El programa y y la ay, gente seguir disfrutando de tus conocimientos y, sobre todo, de tu manera de contarlo. Gracias. Eh, eh, en Twitter eh, ya nos pusieron un, unos deberes, pero yo te los cuento, pues acaso tú, creo que lo contestaste. Dijeron, ¿y cuando acabéis el Frente Occidental, hablaréis del Oriental? Ay, 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 ay. ay, 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 ay. Bueno, cuando acabas el Frente Occidental, ya, que ya nos. Que nos. Que no no, de vacaciones, Semana Santa, ¿no? Sí, pues, sí, no, no sé. Sí, sí, sí. De vacaciones, Semana Santa, pues, pues después ya. Sabes, ya... Eh, tú ya sabes que hay mucha gente. A ver, eh, los oyentes eh, saben que tengo muchos programas, ¿no? Eh, y eso es cierto porque no hace falta otra. hago <laughs> vale, uno ¿no? cada día, casi. <laughs> está, está claro. Y hoy quieren Juan Molina y David Nievas, que tienen un programa sobre qué pasará con España, ¿no? Si nos atacan. Van a hacer un simulacro, ¿no? Si estamos capacitados para <laughs> defendernos, ¿no? Eh, según quién, ¿no? Claro, según quién, claro, claro, claro. Bueno, van a inventarse un país eh, para que no se ofenda nadie. Pues. Eh, tengo ya dando citas para mayo y junio, ya, eh, gente que ya está eh, con mayo y junio. Pero tú y, y los previos del canal, los que empezamos ya a hacer podcast y, y llevamos ya casi dos años en marzo. Vamos a hacer eh, dos años de directos, que empezamos siendo nueve en un directo y, y cinco. Y dije, mira, somos diez. Ahora ya los programas siempre rondan ya unos ciento y pico, doscientos en los programas. Y bueno, ya cuando son de actualidad sube más. no Pero sí. eh, vosotros tenéis agenda, digamos, a demanda. ¿no? Decís, Paco, eh, ya tengo el guion hecho, ¿para cuándo? Y yo intento cuadrar Decía uno por aquí, que es que Paco cambió el horario para Antonio? Pues sí, claro, lo cambio para Antonio para poder introducir el programa Antonio en cualquier día y también mi idea era descansar hoy de noche, hacerlo de tarde para descansar. Lo que pasa sí, que sí. David me quiere liar y y no sé si me dejaré liar, no o sé sea, creo que hoy no sí. me dejaría pues que hay que entender eso que, que antes los hacíamos a las nueve de la noche a las nueve de la noche ya me queda a mí eh, ganas solo de cenar o sea ya la no, que, que yo trabajo que yo trabajo claro, yo también, mañana. Mañana. O sea, Entonces, aquí es más cómodo así es sí, más así es, es más, más cómodo. así es más cómoda aparte que la gente se, se, puede, se puede conectar más en directo y todo esto no pero sí bueno el siguiente, el siguiente programa pues este hemos tardado si no, recuerdo dos meses ¿eh? sí, entre. Claro, pero es que había que reunir la artillería, había claro, que. Hay un... había que para logística, hacer un pequeño mini tren para llevar las cosas. Exacto, y tal, ¿no? Y, y también salgo en, otro, claro, en y otros programas. También de amigos de claro. Perugate, sí, sí. Y estoy escribiendo y, y estoy trabajando, que también trabajo aquí delante del, del ordenador y tal. Pero bueno, intentaremos acabar la guerra, digamos, por lo menos en el frente occidental, a ver cuando, si puede ser. Cuanto antes, cuanto antes posible. Sí, sí, ¿Eh? pero vamos en a dejar el tiempo porque primero sí. tienes que prepararlo muy bien porque está muy corrado el, el, el programa. En, en parte también espero hacerlo antes porque tenía tengo más conocimientos del, del programa que viene porque he tenido que tratarlo en otras cuestiones que no de este, que de hecho supongo que toda la gente estará de acuerdo es que es el año que menos se conoce. En verdad este, este 17 queda ahí como en medio que dice, pero bueno, esto de Pachandel y o sea, hay la gente ahí en el barro y, y muchos muertos, no se equivoca la gente, efectivamente, pero había, y por eso ha querido, digamos, imbricarlo y juntarlo todo con los aspectos de las decisiones políticas. Yo, por ejemplo, tengo ¿no? un despertacerro de la batalla de Pachandel. Y yo lo leí y yo, yo, mira, yo no, no entiendo, o sea, no llega un momento que, que como no hay avances, no hay nada. Es, esto todo aquí. es que no hay nada. Claro, no hay no, nada. Muerte, 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 pero a ver, yo, me pasa, En ¿no? la Primera Guerra Mundial me, me gusta más el frente oriental porque hay más movimiento, hay más, bueno, más historia, ¿no? Eh, eh, aquí al final estamos hablando de carnicerías, eh, sí, de carnicerías sí, 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 claro, sí, sí eh, El libro de Verdun que tengo uno de ellos y eh, tal pues, Madre mía, pues esto es cada día, sí. cada día, cada día, cada día lo mismo, o sea por desgracia. Es eh. que sí, sí, es que es, digamos, es, es en la guerra en la que se sentó a las bases de la otra. Y, y la otra era la que, que dicen, no hagamos lo de la primera. Porque que si no no. no o sea, ¿Es, es verdad es, que, que no se cavaron trincheras tantas. Es decir, es que, eh, hubo no, trincheras y hubo tal, pero es, más sí. movilidad. Es decir, no sé. ¿Cuál es la razón? ¿Que no había igualdad de fuerzas? ¿Siempre hubo una superioridad a lo mejor de uno más que de otro? Pero, por ejemplo, tú piensas que una el, la, el tema de, por ejemplo, el desembarco en de Normandía, ¿no? Eh, que había el muro del Atlántico, ¿no? no que sería, que sería por, eh, aquello eh, que no les... Así. Murito, aquello <laughs> no les duró no les duró ni, vamos, ni el día ese. No, no, o sea, no. el, el día ese lo traspasaron. O sea, no... Entonces intentaron Intentaron no... Pero yo la verdad es que eh, compadezco más a los soldados evidentemente pero pongámonos el si nos ponemos en la en el puesto y en la de un general de la primera guerra mundial bueno, en la sí, que la locura, tremendo sí. es tremendo es que, que desde el principio es es que ya se ve claramente que es imposible y los políticos diciendo tienes que lograrlo exacto es decir es imposible o sea yo no me pondría en la no me gustaría estar en la piel de, sí. de Sí, es tremendo, tremendo, tremendo. ¿no? Y, y, a, y aparte de eso, también dices: bueno, los alemanes entonces pasaron a la defensiva y tenían ventajas, sí, pero es que tampoco tenían ninguna idea de cómo ganar la guerra. Sí, podían estar a la defensiva hasta que los otros acumularan suficientes fuerzas para romper, que un poco es lo que va a pasar al final. Ah, es que de la, una guerra tan del... estática, con una casi igualdad de los bandos, que sí. al final, claro, lleva esto: es decir, lleva un estancamiento y que nos parece locura, pero claro, son avances de nada. Muere gente porque el otro es igual que tú y nunca se produce una esas teóricas cinco contra uno para un ataque. Es decir, al final estamos viendo que en el ataque este del camino de las damas, eh, el chemin de las damas, como se diga, yo soy muy, muy malo sí, para sí, el sí, idioma. No soy tan bueno como tú. Chemin de damas, sí. sí. Eh, estábamos casi, que eran más defensores que atacantes. Sí, sí, bueno, es que... Eso rompe cualquier lógica, claro. Bueno, bueno esto de niveles como... Este, eso es como... Eso es terrible, te digo. O sea, Pierre Miquel dice, o sea, es una de las atrocidades más grandes que se ha hecho en la historia de la guerra. Y, y, de, y contra el pueblo francés, contra los soldados, ¿no? Que se les había dicho, bueno, venga, un último sacrificio, ¿no? Pues, bueno, ni que lo digan, ¿no? Un último sacrificio. No, sí, es sí, terrible. Es el tuyo. Sí, exacto. Terrible, terrible. Y luego, pues, pasa, pasa lo que pasa, ¿no? Es, eh, el, ya, ya lo veremos en, en el siguiente programa que las cosas se han puesto de una manera que, que de hecho, cambian momentáneamente las tornas. De alguna manera, ¿no? Pero no, no, adelanto, no adelanto nada. O sea, a diferencia de la esto, acabo con esto, a diferencia de la... No, espera, que hay no unas es preguntas es para la gente. Ah, vale, vale, no, no, no las preguntas, me, me encanta el tema de las preguntas, ¿eh? el, A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que digamos, a partir del, del año 43 ya se ve claramente que Alemania no va a poder ganar, en la Primera Guerra Mundial es curioso porque hasta el último momento eh, eh, o quizá en el último momento es cuando los alemanes tienen la oportunidad de ganar sí, sí. de alguna manera. Luego se verá que adolecen de los mismos defectos que los otros. Es decir que cuando atacan en 1918 tienen que cometen los mismos errores y, y tienen los mismos lastres que los otros. Yo al final yo creo que es porque no hay una capacidad, es decir no hay superioridad, no hay donde ya, ya tienes todos los, digamos todas las potas ya eh, sacado todo lo que hay allí ya no tienes capacidad de concentrar más tropas. Y eso que se liberó muchos soldados del, del, del Frente Oriental. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y, aparte, y no y no se puede mantener el ritmo. Y luego, aparte, por, por otras cuestiones que ya, que ya explicaremos. La, la pregunta, la pregunta. Vale, vamos, empezamos. Eh, bueno, hacía una pregunta que más o menos respondiste, porque dijiste, hay una película. Pero bueno, eh, eh, en cuanto a los motines, preguntaba antes de Botio, que no, ya al principio del programa, que también hubo mucho en los británicos, pero que se ocultó más, o que no se habló mucho de ellos. Hubo, hubo motines en los británicos y en los alemanes. Uh -huh. En la misma uh -huh. época. En la misma época. Los motines más grandes, de hecho, son los del ejército ruso, que llevan no a la caída del Zar. Supermotines. <laughs> literalmente, sí, sí. literalmente. Y que no... Pero sí, hubo, hubo motines en, en los tres ejércitos. Los más conocidos son los franceses, evidentemente. Los, los alemanes nunca supieron. Que había habido motines en, los, en el ejército francés. Y Petén ocultó a los británicos la extensión, la seriedad. Aunque los británicos lo sabían. Eh, pero eh, ocultó la, la extensión del. casi cerca de 38 de las 110 divisiones francesas se vieron sacudidas por motines sí. de este tipo. Ver, esta pregunta es lo famoso Telegram este mexicano, ¿no? ¿Alemania podría haber ayudado de manera efectiva a México contra Estados Unidos en 1917? No tengo ni la mar, no lo creo, ¿no? ¿De qué, de qué forma? ¿Con barcos? No, no, no. Con barcos y no lo, no, 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 no lo creo, ¿no? Pero el famoso, no me acuerdo el nombre del Telegram, ¿no? De, de que México atacase a Estados Unidos por el sur, ¿no? El telegrama Zimmerman. Zimmerman, el telegrama Zimmerman. Sí, 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 sí. No, 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 esto es una imprudencia una imprudencia de, de los alemanes hacer eso cuando... Entonces lo interceptaron los británicos y se, lo, y se lo... Bueno, curiosamente una cosa, lo interceptaron los británicos, la sala 40, que era la sala de cifra de la Miratag, una sala secreta en la que solo se podía entrar con una acreditación especial y tal, y, 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 y estuvieron debatiendo... Sobre si decírselo a los norteamericanos o no, esto. Pero los norteamericanos ya lo han interceptado, claro, <laughs> el mensaje. Sí. 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 O sea. Básicamente, ¿tenéis dudas de entrar en la guerra? Pues ya no. ¿El qué? ¿Tenéis dudas de entrar en la guerra? Ah, Porque sí, sí. No, sí. No. Sí, sí. <laughs> sí. El proceso de toma de decisiones de, de Estados Unidos, de entrar en guerra a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, es un proceso muy complejo y me remito otra vez a un libro apasionante que es El Diluvio de Adam. Toce, Adam Toos, que es un libro que es de un historiador, eh, que podéis seguirlo también en Twitter, un historiador eh, norteamericano, o sí, que no norteamericano, que además es un tío que controla toda la, todas las áreas de la historia. Es, es extraordinario ese, ese historiador que ha, ha tenido que ha, este es un historiador muy famoso por un libro que se llama El salario de la destrucción. The Ways of Destruction, que es un, libro, un análisis sobre la economía de guerra nazi, en que destruye todos los mitos sobre la eficacia de Spear, etcétera, etcétera. Es un libro antiguo que le, que le ganó reconocimiento internacional absoluto. Es un tochazo de mucho cuidado. Y luego hay este del diluvio, que este, así como el salario de la destrucción no está en español, el, el diluvio sí que está, está en crítica. Y luego está, y también tiene de, también en crítica tiene el crash. Que es sobre la crisis económica de 2008. Y ya veis que domina todos los, yeah, los campos. Y otra que se llama El Apagón, que es sobre el COVID. En, y es, son libros extraordinarios. O sea, cualquier libro de Adam Tush que le caiga a la gente en las manos, que lo compre y que lo lea con paciencia, porque es un, los conocimientos son in, extraordinarios, impresionantes. son sobre, Y se le puede seguir en Twitter, que dice además, bueno, Adam. Pero entonces tú, tú cuando escribes los libros, pues si ¿sí es que está todo el día con el Twitter. Sí, bueno, a ver, pues, mientras escribes un poco. Es... <risa> <risa> Pero, Ahora, eh, si saco yo un poquitín de tiempo en el puente de carnaval, este que hay, <laughs> <porque, risa> <a>, para <Sí, risa> volver a escribir algo. A ver si voy acabando el libro y dentro de por lo menos <laughs> siete años después del de Cayo Mario, saco otro libro. <laughs> y a ver, a ver, a ver. Pues, ¿tú estás en otro proyecto? ¿Ya tienes alguno en Capilla a puntito de salir? Porque tienes uno que yo sé que estaba escribiendo, pero no sé si hasta punto o no. Ah, o sea, digamos, va a salir en, yo creo que en abril o así, saldrá uno, que no puedo decir, efectivamente, no puedo decir nada más, sino que saldrá uno, que me ha llevado dos años y pico escribirlo. Estoy escribiendo ahora uno, eh, tengo, tengo apalabrado otro más adelante y luego eh, estoy pensando otro más Es decir, tengo es lo que tienes en mente. sí tengo o sea te, tengo pensado tre, eh, digamos est está en proceso tres tres, tres, tres libros hacia adelante digamos. uno, uno los tienes que claro, otro ya con los programas que estás haciendo este ya tienes otro ese bueno el de el de la primera guerra mundial del frente occidental no no va no va a ser pero 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 va a haber un libro uh -huh. del frente occidental de la primera guerra mundial pero, pero no, no, no 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 seré yo ah, bueno, los, vale, vale, no seré yo vale, el que vale, lo escriba vale, vale, o sea que vale, vale. vamos a más preguntas En... Eso está. Eh, si hubiera podido ganar la guerra por cualquiera de los bandos si no hubiera firmado el Tratado de Versalles y hubieran continuado las hostilidades? Es decir, sí. es decir no, no hacemos alto fuego, no hay anestesia seguimos matándonos. ¿Hubiese ganado alguno de los bandos o hubiese llegado a un empate? Porque ahí, hay un videojuego, eh, hubo en su momento, que era como 20 años después, seguían luchando en las trincheras. Como la Segunda Guerra Mundial, en las trincheras, con armas sí. de la Segunda Guerra Mundial. Eh, a ver, la guerra la ganan los aliados, ¿eh? la ganan antes del Tratado de Versailles. O sea, Haig y Fog asaltan la línea Hindenburg y la traspasan. Es decir, los últimos 100 días, que se llama, que es una de la Primera Guerra Mundial, es, de, es decir, en el verano hasta noviembre de 1918, que ya lo hablaremos en, la, en el programa que viene, es una campaña muy desconocida. Y es una batalla una batalla maestra. Claro, es que de... El tema es como, como se rinden en territorio francés ¿no? y belga. Parece que, que no habían perdido del todo. Ese es el día sí, sí. a la gente. ¿no? Es decir, a veces, en una en, en, en guerra actual, a veces la gente puede luchar en territorio enemigo, pero está, puede estar perdiendo también. Es decir, siempre sí, que, sí. que estés en el territorio opuesto, estás ganando. No, no, es que... Sí. Esta, la, 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 la campaña esta de los 100 días, última... Eh, digamos que los, los franceses y británicos ponen en funcionamiento todo lo que habían aprendido. Uh -huh. Todo lo que habían aprendido. Y los otros están suficientemente desgastados claro, para no aguantar una serie de golpes. Y han llegado los americanos, pero todo eso no me tiene de la lengua. ¿Qué opinión les dejó la película de eh, Si en el Frente la Nueva? Yo quedé justo, me falta 20 minutos, pero ya tengo que volver a verla entera porque no me acuerdo muy bien. Eh, a, a ver. Eh, el cine, pero cine, el, el, el 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 cine es cine, el cine es cine. El cine es cine, el cine es cine. El cine es un espectáculo sí. y la y la, y le, digamos, lo, lo, la historia, los hechos reales son los hechos reales, evidentemente, ¿no? A, a mí no me gustó no me gustó porque además las las tácticas y las cosas estas que salen ahí esto, esto es de cachondeo aquello no esto no, no es, la es está avanzando los, los carros y tal es espectacular pero no pasa de que no no, no no sé no, no sé no, 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 se hace, no se hace así pero ya digo si yo he, he de recomendar una película sobre la Primera Guerra Mundial es esta que de hecho lo que, que pasa en una en un pobre asilo de, de alienados pobrecitos que no así pero no no me a mí es que tampoco Tampoco, tampoco me gustan. la Recuerdo que una vez que luego no pude participar, me invitaste al programa aquel de películas sí. de guerra favoritas, ¿no? Que no pude participar porque vinieron unos amigos que tenían un compromiso, ¿no? Y... y, y mmm... A mí es que la película de guerra tampoco. No, no me gustan me gusta las comedias románticas. y ah, las... un poco raro, me gusta de todo. Pero las a ver, románticas me gustan. O sea, es que, como dice mi madre, yo para ver de gracia, yo, yo, yo de gracia no quiero ver en el cine. no Me pues gustan gusta la, la las comedias y todo eso. no. Entonces, pero sí, si, si tuviera que elegir dos películas de, de guerra, de guerra, esto como, como se dice, ¿no? de películas de guerra, mis favoritas son la sección 317, que es una película francesa de la guerra de indochina que curiosamente es la película favorita también de Anthony Bieber, me enteré un día, sí. que es una película que refleja muy bien la guerra, sí. eh, y que sale un actor español también, Manuel Zarzo, una película de los, de los años 60. Es una película bien curiosa. Y luego una película por cuestiones sentimentales, que es una película que a mí me gustaba mucho de pequeño, que es Un, un Taxi para Tobruk, eh, una película de, de, de África del Norte, que, nada, que es una chorradilla, ¿eh? que es una película que también, una película así de... De, de, que captur, encuentran a un prisionero alemán, hacen prisionero a un alemán, unos franceses que huyen de, de de Tobruk y tal, pero que son películas muy esta película es muy de sábado, digamos, ¿no? En absoluto refleja nada de la, de la guerra realmente de la guerra del desierto. En cambio, la otra sí, eh, la de uh -huh. la, guerra, la sección 317, es una buena película. Pero a mí todas estas películas sabes de incluso senderos de gloria o a, a, por ejemplo, les veo defectos muchas veces, y, pero ya soy consciente de que es una discusión un poco estéril, sí, 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 porque, sí. porque es que el cine es cine y la, la realidad es, es la realidad, evidentemente. A veces veo una película y digo, madre mía, pero eso no, no existía eso en ese momento, y ya está. Y ya me pongo así un poco, me dice mi mujer algo, digo, yo ah, vaya. Vale, <laughs> <laughs> eh, pero bueno, es lo que hay y, y hay que disfrutar que al menos haga una película, que eso ya después lleva a que la gente, bueno, pues a lo mejor alguien ve una película de 1917 y lo busca en YouTube y aparecemos tú y yo hablando un día. Sí, claro, sí, claro. sí. Es decir, al final a lo mejor, a ver si nos convertimos en 1917, ya no aparece la película y aparecemos tú y yo aquí hablando de... <risa> <risa> bueno, salimos ya en la tele, nuestros programas que estamos haciendo ah, exacto, está, sí. está saliendo en la emisora CTNN, emisora, bueno, en el canal 7NN eh, que los sábados de 7 a 6 y media 7, depende del día, claro, un programa de ah, vale. horas eh, van saliendo en ese, en, en ese canal, 7N, que está en Bueno, en Orange, está en TTT también. Y hace poco un amigo mío dice, Paco, que estás saliendo de la tele. Sí, sí, cuando reís de mí con aquel canal de internet. <laughs> sí, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que muchos decían. Mi madre, ay, qué bien que, que te escucha la gente, Paco. ¿Cuántos te escuchan? Yo, mamá, 20 personas. Y decía, muy bien, Paco. Bueno, así han empezado todos, ¿no? Su momento, o sea, en su momento, son sus momentos. Así empezó Mar Zuckerberg, ¿no? También. Claro, claro, imagínate. <risa> <risa> eh, pues eh, vamos a alguna pregunta más y que, que a las 10 tengo que colgar porque viene David. Vale. 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 perfecto. Bueno, nos queda tiempo todavía. ¿Qué diferencias hay entre perita y mostaza? No? Aparte de la composición química. Creo que se sí. los efectos. Sí, no, el, el, la, la hiperita es de los primeros que empezó a utilizarse porque se utilizó en IPRES. Eh, son diferentes componentes químicos, evidentemente, pero el gambostaza es el más letal de todos porque crea, crea unas, unas amp ampollas en la piel y además causa ceguera eh, vamos, durante un tiempo. Claro, por el cloro se podía echar agua y entonces fueron pensando eh, elementos que ya no se descomposicen con el agua entonces claro, eso va generando sí. eh, y otros incluso que, que destruían no sé si se usaba siempre pero a veces primero lanzaban unos que destruían el plástico y después te Efecti... lanzaban otro que te mataba es decir, efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí sí, sí, sí. El, eh, eso ya en, en el siguiente programa ya, ya hablaremos de esto de, 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 de combinaciones de, de, de artillería de proyectiles de artillería, sobre todo de los alemanes, para, para, para crear esto, para obligar a, a los soldados a, a quitarse las máscaras antigas sí. y entonces con los otros con los otros matarlos. Sí, 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 sí. ¿Qué diferencia es esta? Eh, hola, buenas tardes. Aunque, aunque se hay casos importantes de gripe española en 1917 en el frente, ¿qué influencia tuvo en el desarrollo de los combates y en la guerra en general en 1917? En el siguiente, en el siguiente año. Bueno, en el siguiente bueno, año vamos. tuvo. Tuvo, tuvo mucha importancia, especialmente entre los alemanes. Uh -huh. Y la desnutrición. Claro, Porque... Claro, es, decir, es que favorece, tú... claro, si estás mal conven... claro, claro. Es que va a todo unido. La desnutrición, menos defensas y... Claro, exacto, claro. exacto. Uh -huh. Pregunta, ¿es verdad que la mayor parte de las bajas se producen antes de la etapa de las trincheras, cuando en los primeros meses se hacían movimientos de maniobra? Me refiero quizás en proporción. Sí. No, no, eh, sí, sí, sí. sí. Lo, el periodo más mortífero de la Primera Guerra Mundial es la llamada guerra de movimiento. Sí. sí. Por ejemplo, los franceses en ningún momento perdieron más hombres que en la batalla de las fronteras, por ejemplo, perdieron 314.000 hombres al principio de la guerra. Efectivamente, sí. La, eh, de Las trincheras eran piadosas. Claro, no, no, porque era te puedes esconder cuando pues, bueno, de trinchera. Claro. Y, sí. y habíamos hablado en el primer programa en el del de, Marne. Que la proporción de metaduras todavía no era. Bueno, no. Todavía, bueno, están ahí, pero incluso los británicos casi ni tenían, porque no les parecía. Exacto. Los, los dos bandos cavaron, cavaron, porque es que si no se queda sin ejército, los sí. dos bandos, a, a aquel ritmo. Sí, sí, efectivamente. Yo so, les sí. le aconsejo que los que son nuevos que vean la serie completa. Que sí. Ya empezamos ahí a el, en el 14 a hablar, si hicimos una introducción. Espera, voy a poner preguntas. Tantas pantallas, me estoy volviendo loco. ¿Sirvió de algo las tropas del Frente Oriental y en el Occidental o solo retrasaron lo inevitable? Bueno, lo veremos en el 18, pero. En el, en el 18, el, es, Alemania tenía que cumplir con sus obligaciones, evidentemente, durante toda la guerra, en 1900 hasta 1917, pero no, ya veremos en el siguiente episodio cómo cambian, cómo cambian las tornas a raíz de fin, la, de, de, de las circunstancias políticas, ¿no? De, pero es en el siguiente sí. capítulo. Yo este no lo leí, pero lo recomendó también Carlos, me parece. Eh, Carlos eh, Caballero Jurado en el programa que hicimos sobre el ejército austrohúngaro. Eh, ¿Ustedes recomendarían el libro Sonámbulos? ¿Cómo Europa sí. fue la guerra de 1914 de Christopher Clarke? 100%. 100%. Y de Christopher Clark cualquier cosa. Cualquier cosa. 100%. O sea, ya, ya podéis ir a comprarlo. Es el mejor libro yo creo que el mejor libro sobre la crisis, uh -huh. sobre la crisis ¿eh? de, que llevó a la guerra. El sí, mejor. Sí. De los previos, sí, sí. Eh, sobre. Preguntan: ¿tuvo algún papel el ejército austrohúngaro en el frente occidental? Creo que combatieron a algún, a, a, alguna unidad, pero pues no. El, el, así, el Porque en el programa que hice con Carlos Caballero Jurado se habló de ello. El pero, ejército no, austrohúngaro. Sí, simbólico. Combatió en los frentes eh, frente orientales y en el frente italiano. De hecho. Porque... Y, y, y en el frente de Salónica también, en Macedonia eh, también. Bueno, eh, yo eh, puedo decir que en Bellum Artis tenemos dos programas sobre los austrohúngaros. Uno que es la Armada Austrohúngara, que debe ser uno de los pocos canales del mundo que tiene un programa sobre, <laughs> sobre la Armada Austrohúngara, y otro... El Apocalipsis austrohúngaro, que contamos el final del imperio y eh, el papel en la Primera Guerra Mundial con Carlos Caballero Jurado, que os lo recomiendo, que es un pedazo programa, de los que también están en el top ten de, de Belum Artis. De, de hecho, ahora en 1917 ha muerto Francisco José de Austria, que o sea, es una especie de, de icono total de la permanencia ¿no? de la monarquía austrohúngara, claro, y ha subido al poder eh, su, su, su hijo Carlos, no, su hijo no, el no, no, archiduque subido, de Carlos, Carlos, Carlos II, ¿no? Antes que nada, eso está. Buenas noches, Paco. ¿Cómo se utilizó las armas químicas? Lo explicamos más o menos y cómo contrarrestaron los franceses y los ingleses y sus efectos. Bueno, pues más o menos con, con máscaras y. Bueno, Antigas y se usaron sí. primero, primero vertiendo cilindros, o sea, de, había cilindros donde estaba dentro el gas eh, al principio, pero eso era muy inestable, muy inseguro. Luego y luego con proyectiles de artillería. Mezclados estos proyectiles con proyectiles de explosivo. De es decir, dispersar. se usaban así, en los dos bandos. Sí. ¿Qué opinión tienen del paralelo entre la Gran Guerra y la guerra del Donbass actual? Pues yo creo que es para eh, sí. yo, yo creo que la que probablemente, pues si no dura lo mismo, durará más. Porque sí. la cosa va a va un. Va, va, a un estancamiento, a un estancamiento de ese tipo. Salvo y, que y... haya una caída de, de, de uno de los dos bandos por falta. por un desgaste real, es decir, porque no tienen sí. capacidad. Si tienen la misma que tienen a día de hoy, pues esto se prolongará mucho porque no, nadie va a romper el frente. Pero mucho. Pensemos que la guerra, la guerra en Siria empezó en 2011. Y. Y están ahora que encima les ha caído el terremoto. Pues, etcétera, etcétera. Pues las la guerras modernas. Eh, como tienen sistemas de armas que uno contrarrestan al otro. Suelen ser o, o muy largas o muy cortas. O, o, o muy cortas. Sí, sí, pero, sí, sí. pero vamos, de hecho, vamos es a que sean cortas, por eso tienes que marcar una gran sí. prioridad para babullar sí. uh, al enemigo. Eh, eh, eso es el eso lo... a americano que americano que destruye en un día o dos lo que hoy, sí. en otra guerra tardan seis, ¿no? Es decir, sí. ahora los, los rusos están haciendo lo que está mal, pero los americanos lo hacen en un día sí eso... de las infraestructuras de... el ánimo sí. combativo de, de, del contrario pero pero habrá hay mucha guerra sí. yo creo que sí es algo que, haya, que... que por algo caiga como uno de los dos bandos uno por falta sí que, de... que haya pues que haya lo mismo del es decir una la caída del poder de Putin o lo que sí. sea o que, algo así. O que pero... alguien deje de dar armas a, a Ucrania por ejemplo que cambie el gobierno a lo mejor de Estados Unidos y una nueva administración deje de dar armas eso sí que sería un un punto que marcaría un antes y un después de la guerra, ¿no? Pero así a priori parece que esta guerra es una guerra clara de desgaste. De hecho, al final eh, mucha gente habla, no, uh, 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 eh, avances, ¿no? Me parecido a la segunda guerra mundial, a primera. Estamos hablando más bien de gente que muere, es decir, más que de avances. Es decir, al final un punto que avance en 500 metros o que avance en dos kilómetros. No es eh... esencial, aquí es el número de personas que están des desgastándose. Sí, sí. Lo que sí que también nos puede servir, como ejemplo, es como las opiniones públicas, que eran opiniones públicas que tenían acceso ya a mucha información, no tanta como nosotros, ¿no? Pero. Cómo vivían la primera guerra mundial. Es decir, que se seguía casi al día a día, ¿no? En este caso. Y cómo pues, ha pasado en esto de Ucrania. Ofensiva, no sé Oh, esto ya se acaba. O sea, pasado mañana se acaba. Y ostras, luego ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy. Una cosita muy. Ah, y, y a veces los que estamos comentando esto decimos una cosa y, y, y la otra. Y unos, al menos, admitimos los, los errores y otra gente sigue diciendo, no, no. no, no, no es, ah, bueno, es, no, sí. No, no hay ofensiva de, de invierno. Ucraniana, no lo hay. No, si, hay no, bueno, si hay la de primavera, a ver, vamos a ver si hay y si hay rusa o, o más que una ofensiva, es un desgaste. Yo, de hecho, mañana hacemos un programa de Frente de Batalla y yo lo titulo ofensiva o desgaste. Es decir, ¿cuál es el avance o desgaste? Es decir, ¿cuál es el objetivo ruso? ¿Avanzar o desgastar más a los ucranianos? Porque, claro, cambia mucho la concepción. La gente puede considerar que es una victoria solo si avanza kilómetros y otros, la victoria es desgastar. Sí, 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 sí. Bueno, ya eh, la guerra ucrania la, la tratarán los podcastes de la generación siguiente, ¿no? Sí. Porque ese, eso, pero que, pero que sirva como un poco como orientación para cuando tratamos temas de 1914, 1915, nosotros ya lo vemos desde la barrera, ¿no? Súper lejos, ¿no? Pues pensemos que la gente que estaba inmersa en ese momento en el pues estaba ahí metida. Claro, estaba que no... esto, claro, claro, claro. Con, con una pared así pequeñita está metido dentro de un pozo, no ve nada, no tiene ningún tipo de perspectiva, ¿no? O sea que. Sí, sí. Y la nieve de la guerra era. Bueno, a lo mejor me la... me ahora incluso. <laughs> eh, pregúntale si leyó Camino de Servidumbre de Hayek. No, no he leído. Yo tampoco. No, no he leído. Ah, últimamente leo poco, eh. O sea, porque no me tengo tiempo. <laughs> Pero leí bastante, pero ese no. Eh, es... Dime. Se ve el salto de tecnologías y tácticas que quedan obsoletas, creando estanco por no saber cómo romper este nudo. ¿Estaremos a las sí. puertas de que después del Donbass venga una realmente en serio, una guerra? Bueno, esperemos que no. no vamos aquí Todos tranquilos. Vamos a esperar tranquilos. A sí, que, sí. A que no se anime. A... Que yo quiero llegar a viejo y comer no, no una ha, ha habido suficiente guerra ya para estudiar, ¿eh? Sí, ya pues, no hace falta sí, sí, sí. añadir ninguna más. ¿eh? No, no, no. no quieta, quieta. Y una mundial menos. No, no, que va. No, no porque no queda ni el... No, vamos. Ahora no quedaría nadie. Justo, yo ya tengo claro lo que dijo Einstein, ¿no? que en la Segunda Guerra Mundial sabemos lo que fue. La tercera, no sabemos cómo será, pero la cuarta será a pedradas ¿no? pues... O sea, Nagasaki la aniquilaron con una bomba de 22 kilotones. Claro, Yo hablamos de Y, O sea, nada, nada, un chupachú. Un con, con lo que hay ahora. Sí, sí. Hobbsbang Hoff, Hoff, presenta el año 17 como un casi colapso, el, al uh -huh. borde de la implosión de las potencias beligerantes por los motines y descontento. ¿Qué opinas de aquello? Bueno, lo hablamos ya. Sí. Sí, sí, Eri van, sí. Cuando, cuando hable del 18, tratará como Alemania perdió tan rápido todas sus ganancias en el este? Eh, bueno, lo, intenta, lo intentaré. Lo citaremos, sí. Lo citaremos. Porque ya le haré yo a Antonio para que hable un día de <risa> <risa> Sí, porque es muy interesante. Justo coincide sí, sí. con todo esto. Bueno, también coincide con la obligación que le imponen de retirarse de algunas zonas. ¿eh? También es verdad que mientras él se retira, los aliados mandan tropas para allí, para aquella zona, para sí, que sí. no caiga, acá. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece el esfuerzo físico humano en el frente norte italiano? De subir artillería desmontada a gran altura eh, de montaña, incluso alguna pieza que permanece todavía en enriscada. Sí, ¿no? sí. Las... Sí, es tremendo eso. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Ahí es que hay sitios que son como más hazañas deportivas que no, sí, sí. Que no... Que no combate. Sí, sí, eso Yo estuve era... en, en Salzburgo, en el castillo de Salzburgo, que hay un museo de una unidad tirolesa. Sí. Y después en Innsbruck, eh, cerca del lugar donde se hacen los saltos, hay también otro museo de, de otra unidad militar de tirolesa, que ese no lo vi. Se ya tomó, hay que siempre dejar algún sitio para volver. <laughs> y hay que volver ahí. Y, y viendo las fotos de Salzburgo, ¿no? de, de, que están en el castillo, en la torre, eh, es increíble. O sea, cómo se, cómo se podía... Ya luchar en una trinchera es duro, pero en una trinchera, en un pedrero, en una montaña nevada, yo veo que va subiendo a los niveles de... Sí, ya va la cosa ya. Sí. Incluso cañones que tenían que, te que disparar para abajo, es decir, los enfocaban. Los colgaban para tiro tenso <laughs> hacia abajo. Todo. Sí. Pues no sé si hay más preguntas en el chat general, voy a mirar. Ya no hay más y podemos ya, Antonio, descansar los dos. La gente que quiera entender el comienzo de la guerra, que lea El Verano de los Gigantes, publicado por ti, uno de tus libros. Hay muchos y el que quiera conocer todos tus libros, pues eh, en el enlace que puse en la descripción del programa a Amazon, si son de comprar ahí, ya de comprar, pues que compren a través de Artis. Y si sois de comprar en la librería de vuestra ciudad, de vuestro barrio comprar allí que los libreros también necesitan que compréis. De, de hacer daño pues ya hacerlo conmigo <laughs> que hace daño. pero si no pues siempre en vuestra librería favorita eh, que es donde también os hacen bueno asesoramientos bueno os ayudan en el tema de leer que a veces hay tantos libros ahí y dices tú cuál leo no pues a veces no leen todos pero conocen gente que veo yo dice este me gustó no pues ahí de hecho, hay libros incluso que vas y dices, quiero algo de Roma. Y te dicen, bueno, hay un libro muy bueno, callo Mario. <laughs> hay que intentar meterlo ahí. Pues, eh, muchas gracias, Antonio. Igualmente. Que... Muchas gracias. Que vuelvas para hablar de este libro y del li próximo libro que saques. Es decir, cuando sí. el libro que saques en abril, sea la editorial que sea, que me manden un ejemplar <risa> <risa> y hablaremos de él y intentaremos dar a conocer. El libro entero o una parte. Dependerá el, el libro siempre. Eh, no hay que hacer spoiler, ¿no? Pero bueno, en historia es complicado hacer spoiler. Pero dependiendo de algunos temas, se puede hacer un programa de todo el tema. O de algún capítulo, ¿no? Pues ahí. Eh, me acuerdo que el primer programa que hicimos en, en formato YouTube fue la bolsa de Cherkasy La bolsa de Cherkasy, pero este Es un librito muy, muy, muy pequeño. Es un tipo Osprey, ¿no? Sí, Parece sí, así. Sí, sí, es el que aquí de muy finillo. Este es finillo. Este, este no este, este bastante yo creo que es el libro más ambicioso que he escrito hasta ahora uh -huh. más más más, 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 más llevado tela eh más pues lleva tela como ya que destripador iremos por partes <laughs> bueno pues, eh, buenas noches porque ya, ya son buenas noches sí, sí, Antón, ya, ya puedes decir a la gente vale hasta luego hasta... No, buenas noches hasta o buenos días porque nos están viendo también de Hispanoamérica de la, de, de, y claro hay claro es verdad internacionales muchas gracias a todos <laughs> nos pueden <estar ríe> de China en podcast eh, me comentó una vez uno que tenía un grupo de amigos en Pekín que hablaban de los de los programas de Belugartis madre mía sí un, un grupo de españoles que cuando se reunían <laughs> sí, claro, claro, claro. Belugartis pues eh, muchas gracias Antonio eh, ya no te molesto más y vamos a a despedirnos, voy a despedirme del público también yo. Hasta, Hasta luego. Y... Corto yo, ¿eh? Corto. Vale, vale, sí, sí. Como siempre, muchas gracias eh, a todos. Espero que os haya gustado este programa. Espera un momentín, que tengo el problema bueno, al cortar porque tiene prisa Antonio. Espera. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. Y si es así, darle a me gusta, dejar un comentario. Y suscribiros al canal. Ya sabéis, podéis invitaros a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en paypal y en bizum. Nada más y hasta la próxima historia hablada. Os dejo hoy con otro programa de David Nievas y Juan Molina en el que van a hablar de qué pasaría si atacan a España. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVox, e YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVox, e YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de historia militar. Y trabajamos para darnos los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia blaza. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor...